me gusta esta prueba. ¿No te gusta nada? No, porque es la puta guerra. Y por cierto, Aine, ¿qué tal está el equipo Corocote? Yo había hecho un trabajo y luego se quedaron aquí ellas hablando. Fíjate qué casualidad, que no han vuelto. ¿Te refieres a las gemelas? Sí. ¿Se han ido? ¿El juego es así? Aine, tienes que jugar con los que tienes. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues venga, atentos, sé que es muy bueno. Bueno, capitanes, pues el juego de inmunidad de hoy es el temido tronco ala. ¿Qué haces estas tú? ¿Qué hacemos así? Pues la prueba de inmunidad empieza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Mira! Bueno, equipo amarillo acaba de conseguir el primer aro. Guabán, un aro, Atabe y otro. Y a sacar, y otro. Segundo aro para el equipo Atabe. ¡Azul ha metido! ¡Todos contra todos estamos, tío! ¡Equipo Atabe, ganador de la prueba de inmunidad! Azules, tercera posición. Rojos, cuarto. A lo siento. Dame cierre por librarme yo también. Ya, vale. Es la oportunidad de que vayas y demuestres que la edad es un número. Cierre, el mío también va para ti. Vale. No es nada personal. Seguro que lo vas a hacer bien en el duelo, tío. Ya lo siento. Mañana, cierre, no vas a la calle, tienes un duelo. Ya me lo suponía, porque al final un poquito por la edad, al final... Eso, no pienso que sea ahora sido por eso, ¿verdad? Sí, pero bueno, es la tendencia de otras veces, o sea que, bueno, ya está. Muy buenas, equipo Atabe. He venido a buscarte a ti, porque tienes una misión. Acompáñame. Agur, ¡Hombre, vaya visita, tú! Bueno, equipo, pues ya sabéis que por quedar en segunda posición tenéis un privilegio, ¿verdad? Tienes que darle la inmunidad a alguien. Y me vas a acompañar, te vas a venir conmigo. Pero sonaba chiste. Vamos, Antoni. Vamos, ¿qué tal? ¡Tope! 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 Bueno, pues nada, ¿quién es el duelista? Cierre. ¿Y por qué tú? Alguien tenía que ser, ¿no? Me tienes que decir quién es el segundo duelista. Yo creo que hay más fuertes que yo, pero bueno, lo voy a dar todo, voy a luchar y a por todo. Bueno, pues ya sabéis qué papel tiene el segundo equipo. Yo no sabía esto, ¿eh? Tú no te lo esperabas, ¿no? Yo pensaba que iba a dar equipo rojo. Me han pillado de sopetón. Pues nada, os voy a dar a vosotros la inmunidad. Estás jodida. Se agradece, tío. Para vosotros, para vosotras. Vale. ¿Vale? Bueno, Aini, tu papel. Tienes que nominar a uno de los miembros de tu equipo. Bueno, mi voto va para ti. Yo tomo bien, ¿no? Oye, que sí. Y además es un juego, alguien hay que nominar, ¿no? Otro día. Sí, así es. Igual vengo luego así yo y gano, ¿sabes? Sí, y que ya no me nomina más. Bueno, duelistas, pues el duelo de hoy tiene tela, como ha dicho Julián, ¿vale? El duelo va a comenzar arriba con vuestro salto al agua. Vais a tener que venir nadando a las cuerdas, trepar por ellas y subir a la red. Vais a tener el arnés y tenéis que ir todo el rato vinculados. Muy importante. ¿Me ha dicho que me tengo que tirar que hay ahí arriba? Sí. No puedo ya.
No, no, Aini, que no puedo, que no puedo, que lo pasé tan mal otra vez, superé que mi miedo, pero no, no puedo. Urco, dime lo que vas a hacer. No compito, Julia. Te entiéndelo mucho, si esa es tu decisión, abandonas la aventura aquí. Sí, no. Cirre, Olano, continuáis en la aventura. Sorionak, os libráis de hacer este duelo, volveréis al campamento muy pobre y nos veremos en el siguiente juego de inmunidad. Bueno, Urco, pues desde la red ya saltarás al agua, ¿no? Sí, yo me jodé. Sí. Bueno, pues te vas nadando, ¿vale? Nadando, sí. ¡Buah! ¡Agur, Urco! ¡Ayú! ¡Ay, ay, ay! ¡Agur! ¡Agur! ¡Epa! ¿Qué, Shelle, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Hay un azul, el Urco, el calvito. Y ha abandonado. Y nos han dicho que nos marchemos y se han quedado. Yo los he ido a la mesa. ¡Cirre! ¡Cirre viene! ¿Dónde anda? No, Cirre viene ahí. Viene, viene. Ni ha participado en el juego. ¿Eso? No. ¿Por qué? Porque empezaba el juego con un salto. ¿Y qué se han duelado? ¿Los dos ojos? No. Se han quedado directamente. ¿Y si iban a pelear los tres, no? ¿O iban a pelear dos? Iban a pelear los tres. ¿Y se han quedado dos? Claro, pero como no ha saltado. Pero la otra tal. Pero sí. Se han quedado los dos sin siquiera desgastarse. Y competir. El infierno es de color azul. Y si no, que se lo pregunten a Aini. Aizi lesionada, Urquito abandona sin hacer el duelo y los Yokaju de rositas. Neipes normalmente es una prueba muy abierta y muy dada a la sorpresa. Pero no seamos nosotros quienes construyamos los castillos en el aire. De momento, Iseta y Seleta siguen sin perder a ningún miembro de su equipo. En cambio, a Aini y a Jokin, último flamante ganador, ya les faltan tres por equipo. Esto es El Conquistador del Caribe, episodio 6. El equipo está jodido porque de momento ya vamos con uno menos. Uno menos y tu hermana. Sí, sí, sí. Evidentemente eso también me lo han reprochado. Lo que, ¿qué te han reprochado? Que estando como está y que a Irune también se le salió el hombro y no sé qué, y ya les he dicho. A Irune se le sale y se convierte y punto. Y sigue. Como tengo el equipo que... Y Urco no habiéndome fallado nunca, a ver cómo le manda a él. ¿Cómo le mandas a él? Sí. Me da mucha pena, pero para mí Urco no era un portento físico para el equipo, la verdad. No, porque, a ver, yo hablando con él, es una persona que no ha hecho deporte nunca, que vino aquí porque le apuntó una amiga suya, o sea que esto para él, más que venir a competir, esto iba a ser una aventurilla y aguantar hasta lo que pudiese, ¿sabes? He tomado una decisión creyendo que era la más correcta. Yo creo que igual no ha sido, pues igual no. Pero yo he tomado la decisión habiéndolo analizado, las diferentes opciones que tenía, y me ha parecido la más correcta. Punto. O sea, y se han ido los rojos tan campantes para casa. Sí, sin hacer nada. Oye, qué maravilla. Yo hubiera cogido y hubiera dicho, claro. Me voy allí, me pongo allí. Además, me pongo en postura. Sí, cuando diga 3-2-1 ya... 3-2-1 y los otros rojos van a ir a full. Sí. ¿Y tú? ¡Pum! ¡Agur! No puedo. ¿Y tú en el trampolín? No puedo porque le dé miedo. No, aguantas ahí un poco. Y con ganas de marchar ya de aquí para hacer el siguiente juego. Sí, sí, sí. Para competir de nuevo. Hemos aprendido de los errores y hoy a muerte. Igual que vayan 3-1, 3 equipos, a por los 3. Vamos, a hostias. Hoy, porque vamos a ganar, y vamos a ir al rico, nos va a dar al equipo ahí un punch de energía que nos hace falta un montón, aunque Aichi no pueda competirla, pero bueno, voy a competir por mí, por ella y vamos, y por todo el equipo. Tengo unas ganas de darlo todo, impresionantes, ¿eh? Voy a casa, Aichi. No digas eso. Sí, mira cómo estoy, tío. Si es que... ¿Tú te acuerdas que nos llamaban lastres? Pues ahora yo sí que soy un puto lastre para equipo, o sea... Es que yo ahora qué hago, que no me puedo ni abrir la puta lata de sardinas. O sea, a mí si ponen una prueba de matemáticas, raíces cuadradas... Pues igual, con la izquierda, puedo ponerle los resultados. Pues igual, sí.
A ver, oye, que igual ganan y de repente me deja de doler. Tampoco sé qué va a pasar en la prueba de inmunidad y cuando lleguemos y vean a Aitchi así, ¿me entiendes? Aitchi no está para competir y yo tampoco sé en qué posición estoy, ¿sabes? Con lo cual voy un poco a ciegas. Así que, a ver, yo espero poder hacer la prueba por lo menos y llevar a mi equipo al rico y a por todas. Es una realidad que si Aitchi abandona, pues habremos perdido a tres en vez de a dos personas, pero poco se puede hacer contra eso. Al final, yo creo que es una lesión de abandono lo que tiene esta chica, porque ayer tenía el hombro súper fuera. ¿Qué fuego? ¿Que ya os habré vendido o qué? Que porque me tenden esto ahí debajo para que coja, ¿no? Yo creo que queda una vuelta con los... Es que es más como hacer buena flexión ahí fuerte que darle tan rápido, ¿no? Vale. Sí. ¿Sabes cuándo nos van a avisar por una prueba y no es plan de que estemos todos reventados? El objetivo es el campamento rico. El fuego, pues bueno, es un plus, pero... Yo. Ojo. La única verde. Yo era la única verde y creo que estaban, no sé si estaban dos amarillos y igual uno azul. Eso es. Y vino Izeta corriendo diciendo: ¿pero qué sois, maricones? O algo así, dijo, en plan: ¿qué sois, maricones, que no podéis con esta? Sí, sí, muy fuerte. Sí. Y no pudieron. Y no pudieron. Pero feísimo eso. Sí. Maricones, no, que tendrá que ver. No sé. Ese comentario es denigrante, de los años del siglo XIX. Claro. Además, que tendrá que ver tu sexualidad para la fuerza que tienes. No me gusta eso. ¿Qué pasa? ¿Que una mujer siempre es más débil que un hombre? Yo creo que no va. Pues ya ves que no. No me gusta nada. Va a desestabilizar el grupo. Y estaban muy unidos. Lo estaban haciendo muy bien. Bien, los amarillos, sí, muy bien. Va a ser buen cambio, y yo creo que él les va a perjudicar. Ayer se le fue la olla totalmente. Se contradijo todo el rato. Primero vamos con los rojos, luego de repente no, que hasta que metamos dos nosotros, no, luego ya veremos a ver lo que hago. A los rojos les chinó, a nosotros nos chinó. Sí, pero era agresivo, en plan de ¡toma, que la tienes! Y yo, ¡buah, chaval! Se va a meterse con él. Pues sí, hay que sacar, porque ayer fuimos bastante... En fuerza somos más que los demás y fuimos bastante inútiles. Sí. Inútiles, a ver, novatos, vamos a decir. Inútiles, pues la hostia, porque no sacamos tanta picardía, porque si nos empezamos a mosquear, nos comemos con las pizzas que han comido ellos esa noche. Fuimos demasiado. Fuimos bastante blandos. Sí, pero hoy a morder, ¿eh? No, sí. A mí no me toque el huevo ni ser... No, si hay que ser zorros es ese, ¿eh? Si hay que morder, se muerde, ¿eh? Me cago en Dios, ¿eh? Tradicional, algún juego... Dios. A mí no me jodáis, sí, oye. Ya ayer tronco ala, ya empiezan esto a meter caña. El cerdo será pronto, el cerdo será pronto. A ver si va a ser el cerdo, ¿eh? Estoy huguliendo ya. Tronco ala. ¡Correo! ¡Correo! ¡Cachorra! ¡Cachorrillos! ¡Correo! ¡Hay correo! ¡Correo! 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 No puedo, no tengo fuerza. Tiene un mensaje nuevo en su buzón de voz. Parece que poco a poco los equipos se están poniendo a punto. Y hoy sabremos si los capitanes tienen bien ajustado el mecanismo de sus grupos. En la siguiente prueba de inmunidad, el equipo tendrá que funcionar como un reloj. Tic-tac, tic-tac. Si quiere conseguirla... ¡Ay, curriña! Una de las manecillas será el capitán. ¿Qué miembro del equipo será la otra? Mucha suerte. Tic tac, tic tac, tic. Buah, el hámster. Yo también creo que es el hámster. El hámster, fijo. Como un reloj. Como un reloj. Dando vueltas. Puede ser, tío. Laberinto quitamos. No, laberinto no creo que sea. Prueba de equilibrio quitamos. Tirolina quitamos. Insiste mucho en un reloj. Pueden darle a punto, coordinación. A punto, mecanismo, sí. Tic tac, aguja. Igual es uno nuevo. Hámster de reloj que tiene. Joder, es que ahora tiene que ver. Pero una de las manecillas de reloj, una es. Más es la segunda era la corta. Esa, y la larga es esta. Una bola, reloj y el capitán más otro dentro de la bola. Sí, las dos estas puede ser. Hámster 100%. Yo la bola pondría a este. Más que nada porque ha chillado de puta madre ahora. Vale, pues sí, bien. Sí, pero ella, más que nada. Sí. ¿Te ves mal? No tengo ni idea, pero hostia, ahí dando vueltas no me he visto, no sé, igual tengo dudas. Si es hámster, ¿quién entra dentro conmigo?
Puede ser Olaya. Hay que hacer inercia, ¿eh? Hay que hacer inercia, ¿eh? A mí también me gusta. Fuerza. Igual a mí me mola también. Yo a todo lo que tenga un poco de... Mendy puede ser. Bueno, pues es que hay que gritar, entonces. Yo tengo bastante voz, ¿eh? Vale. Antes que a Mendy, yo pondría a Iraya, ¿vale? Porque Iraya también es ágil, tiene mucha voz. Y tiene voz, sí. Que no seáis iguales, me refiero a las dos que del tamaño, por si acaso. Que no seáis igual de tamaño, que no seáis igual de peso. Uno diferente, otro diferente. O sea, que seáis diferentes. O estamos pensando quién va a ser la otra persona. ¿No será... la bola. La bola. Vale, si es hámster, ¿quién viene conmigo para dentro? A mí, Miriam. A mí me da igual. Miriam, no le puedo meter a Álvaro, por ejemplo. Miriam. No, yo no lo veo bien. Miriam. Yo sí voy de puta madre, ¿eh? Yo confío, Mendy. Vas a hacerlo bien, lo que sea, sea lo que sea. Vas a hacerlo bien. Ah, Mendy. Y hoy cenamos otra vez al rico, ¿vale? Correcto. Podemos. Es llamada. Yo le veo. Podemos. Con tranquilidad. Haremos. Bueno, pues una pequeña gran responsabilidad, ¿no? Cae algo de peso, cae peso sobre mí al ser la elegida, pero bueno, espero dar todo lo que esté en mis manos y un poquito más. Yo ya creo que nos va tocando el muy rico, ¿no? O sea, ya tenemos una rabia comprimida dentro de estar rascando la suerte de casi llegar y no llegar. Así que va tocando. Yo elegí a Tole. Yo a Tole contigo. Tú, espera, tú... Es que tú, Tole nos viene bien. ¿Tú, Haster, o cómo te vas? ¿Tú, Haster? Venga, no he hecho. Claro, va. El peso tiene que ir igualado. Yo diría Tole. Pero ahí ya tienes solo un nombre. Sí. Yo que vaya con chaleta. Yo diría Tole igual, ¿eh? Yo también. Tole. Eso... Más que nada por el peso, más igual. Venga, Tole, ¿eh? Venga, máquina. Tole. Tole. Venga, chaleta. Tole. Puedo correr. Quiero ir a rico y quiero cagar. A gusto. Oye, por ahí, Me voy a poner unas roquitas, me voy a sentar y me voy a cagar. Antes de ir al conqui sí que era problemón, ¿eh? No cagaba en ningún lado, tú. Yo tenía que cagar en silencio. Pues mira, me aprendí a cagar en el conqui. Mira. Bueno. Cojones, ¿eso? No, Miriam es muy completa en general para todo. Sí. O sea, tiene todo lo bueno de todo. Qué bonito. ¿Decidís vosotros? Yo sí, sí, ¿vale? Bien, dale. ¿Y si no es? Pues va bien. No pasa nada. Con ello. Pues el premio es un a rezar. ¿Se te ocurre algo más? ¿Bat o bi? Bat. Bat. Ya está. Decidido, equipo. Aupa, Miriam, por todas. ¡Que te casco! Venga. Y con lo que sea, muerte. ¡Otave! 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 ¡Ay, ay, ay! Chavales, me cago en Dios, tiene que volver, ¿eh? Hostia. Lo último. Lo último es volver aquí, ¿eh? Mínimo, sabemos por todo lo que conlleva luego, si no, ¿eh? Pasando muy mal. Eso es. Te pasa de puto culo, así que ánimo, ¿eh? Exacto. ¡Ah! ¡Sí, está ahí! Ay, vamos a hacer el grito, va. A ver, vamos a hacer el grito. El grito vamos a hacer, va. Venga. Venga. ¡Coropote! ¡Coropote! ¡Oro, plata, sombra y sol! El gentío y el clamor. Tres mosqueras, tres chapos en el redonde. ¡Que me calles! Y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. ¡Ay, que me mosquera! ¡Ay, la madera! Capitanes y elegidos, acercaos ya. Se ha ido rojo. Son 10, tiene que haber 10, ¿eh? No, 9, rojo es 9. No, con el capi. Ah, con el capi 10, ¿verdad? Con soleta 10. Parece que los rojos están todos, así que han ganado el duelo y no sé, iban contra los azules. Fenomenal, deseando de llegar y ganar. ¿Sí hemos? Sí.
practicado y todo haciendo el reloj. Hemos hecho el reloj y todo. Hemos estado practicando haciendo el reloj. Ole. Toc. Sí. Toc. Perfecto, chicas. Eso es un reloj. Alguno azul habrá caído, ¿no? Alguno azul. Está un cono. Es que hay alguno por ahí sentado, entonces no se les puede contar a todos. Uno y uno, y lo de las camelas queda en pendiente, ¿no? Eso es. Que no tengamos miedo al choque, ¿eh? Todos. Hostia, ser zorros, ni perdón ni hostias, perdón se pide a lo último. Buenas, equipos. Bienvenidos a lo que va a ser un nuevo juego de inmunidad. Aini, ¿qué tal? ¿Qué tal la vuelta? Después de lo que ha pasado en el duelo. Bueno, pues con la cara triste me he ido del duelo y tampoco creo que esté sonriendo mucho en este momento. Pero creo que este... Nunca sonríes mucho, siempre eres bastante seria. No. ¿No? No, es lo que creéis. No. Seréis vosotros que me dais mala espina. ¿Cómo está el equipo? Este equipo necesita ganar y creo que este juego nos puede ir bien. ¿Confías en tu equipo para este mucho juego? Sí. ¿El equipo está bien? El equipo está bien. ¿Con actitud? Tengo un par de preguntas, pero hablamos y luego. ¿Del juego? ¿Del juego luego, si quieres preguntar? No, del equipo. ¿Del equipo? Bye. ¿Qué, del equipo me tienes que preguntar? ¿A nosotros nos tienes que preguntar sobre tu equipo? Sí. ¿Pero a ti me tienes que preguntar? Sí, pero no sé, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué pasa con el brazo de Aichi que no la puede mover? A ver cómo participa en el juego o deja de participar. Bueno, tú sigue dando pistas aquí a los demás, así te va a ir muy bien. Claro, bueno, equipo Guaman, ¿vosotros qué tal el campamento? Bien, la verdad es que hemos dormido bien, hemos descansado todos, hemos comido unas latas que otras. Bueno, no habéis estado bien, tirados hemos intentado haciendo rato fuego, lo hemos conseguido. Vale. Pero bueno, con ganas venimos, queremos ir a probar el rico también. ¿Lo habéis conseguido o no lo habéis conseguido? No lo hemos conseguido. Al final nada. Hemos tenido a puntito dos veces, pero no lo hemos conseguido. Nos faltaba nada. O sea, humo por lo menos sí. Humo salía un montón. Un montón. Bueno, pues vais por el camino, ¿no? Cuando la brasa le echas agua también sale humo, ¿eh? Salía humo, pero no hemos conseguido, o sea que nada. Bueno, pues hasta donde yo sé, sois los únicos que habéis intentado hacer fuego. Intentar. A ver, al final con todas las horas que tenéis aquí al pedo que se dice. Y claro, no. También. También intentaste. Ah, sí, o sea, así. Sí, las Birkis han cortado el pelo y ahí con los dos machetes algo hicimos, ¿eh? Ah, bueno, creo que es importante. No se vio llama, pero sí. Nosotros el primero estuvimos en el rico de ayer, en el muy pobre, es imposible, no hay nada seco. No. Qué mola, ¿eh? El muy pobre es la pura miseria. Como el año pasado, igual. No me lo esperaba peor ni mejor. Hemos pasado una noche perfecta, bastante buena. Para un tío duro como tú, nada, Seleta. Si es una noche, son horas se pasan. Esto tiene un fin. Es así. Sí. Es la mentalidad. Claro, y además estaréis contentos, ¿no? Porque se han salido las cosas bien. Ha salido duro, bastante duro, pero bueno. Hemos ganado y... Mejor de lo esperado se ha salido. Sobre todo a uno de los dos duelistas, ¿no? Que estaba bastante nervioso. Sí, bastante, sí. Nada más cuando le ha... el capitán verde Joaquín, se le veía, no esperaba y saca alguna cara, hostia, y... Él no piensa que es el más fuerte del equipo, pero es uno de los más fuertes, pues lo ha renominado y ya está. Fuerte también el cierre y le tenéis ahí enfilado. Seleta, ¿qué pasa? Yo no le enfilé, yo justo le enfilé a Alonso. ¿Sí? A Alonso y a Olano, perdona. Y no sé, es la decisión del equipo y ahí no me entro yo. Yo no voy a entrar en a quién van a nominar. ¿Pasa algo con la gente mayor o...? Contigo desde que eras jovencito. Bueno, desde los 6 años, pues te voy a decir. Vale, pero yo no estoy en tu equipo. Cierre sí. ¿Qué pasa con cierre? ¿Los mayores no sé, es que ya hemos estado hablando y no me han dicho nada. No sé si es por la edad o... Es verdad que para mí es un polivalente, es que no voy a hacer que hace bien, porque sé que hace bien, pero puede dar mucha guerra en esta edición. ¿Cómo? ¿Os va a dar guerra? ¿A vosotros, yogurines, os va a dar guerra? A ti no. Cuando más esté en el equipo, mejor para mí. Claro, evidentemente. Y el que gane el duelo es porque sea el mejor, y que venga, pues que venga. Pero algo tendrás que hacer para que continúe en el equipo, si tanta fe le tienes. Yo no voy a entrar con los partidos del equipo si ellos están en fildeado. Bueno, no, y equipo de ¿qué pasa con el increíble Hulk? A ver. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa?
El mote ese es malísimo, ¿eh? O sea... ¿No te gusta? ¿No te la han puesto las de tu equipo o qué? Bueno, pues habla con ella. Fue histórico, ya te digo. Tengo solo esa imagen de Joaquín así cogiendo el último aro y era como con dos pasos ya a entrar y entre el color y todo parecía, pues eso, con la coña hemos dicho que parecía justo. La imagen la tienen otros. Llego a ser yo Cajú y me estaría cagando en el Capitán Verde también, pero es lo que hay. No, es que estoy cagando, es verdad que me he hecho una hostia. Que esta por lo menos fue sin querer, la del año pasado de este a Peña fue un poco más queriendo, esta es un lance del juego y ya está, ¿sabes? No, sin querer. ¡Oh, revancha! Escucha, yo salté a hacerte el tapón y te vi por delante. Si no aguanta tu cuerpo el mío, eso es tu problema. Eso es para atrás, hostia, que es una bruja. ¡Pum, me mandas tú! Yo qué sé, ¿no? Bueno, Iseta, creo que las verdes también tienen algo en tu contra. La tendrán. A ver, yo no lo sé, pero se escuchó... ¿Por qué marrones me metéis, tío? Se escuchó un comentario bastante fuera de lugar y bastante denigrante, sinceramente, de... ¿Y el comentario, Mendy? Venga, que sois unos maricones o algo así, ¿o qué pasa? Ya sabía que me ibas a decir eso, es que me salía el momento y ya está. En el siglo en el que vivimos, hacer esos comentarios... Yo no tengo nada en contra de ellos, o sea que tengo... Pues no debería, tengo amigos muy buenos que esas son gays, o sea que no tengo... Sinceramente, sobra. No, o sea, no tengo nada... No sé, nosotras ya incluso hemos pensado de que si hubieras estado en nuestro equipo y lo hubiéramos... O sea, y si hubiera dado la mala suerte que hubiéramos hecho igual... O sea, si no hubiéramos ido al Rico... A ver qué comentarios hubieras hecho, que, bueno, ya te digo, nosotros no nos hubiéramos callado, sinceramente, porque nuestro equipo tiene bastante cara. Sí, no voy a entrar en ese tema, o sea, no tengo nada en contra de ellos, o sea que... Vale. No, eso, pues te recomiendo que lo que no me lo salió, uses ya está. Porque no es algo que tenga que ser como para saber que la pero gente... Pero si ves en el diccionario también... ¿Qué dices, Seleta? Escucha, si ves en el diccionario también... Débiles, la palabra... Que lo que está... Vale, hecho. Miras en el diccionario, es que no se ¿vale? usa la palabra maricón, no tiene se nada, llama ¿vale? persona lo que como, es que como cual. Conversando que está ahora fuera del lugar. Es que está hecho. ¿Qué quieres? ¿Meter marrón para el Twitter? No, meter marrón, nada. Me la suda, ha dicho, tío, así, bueno, yo simplemente te doy como mi recomendación que empieces a no usar esa palabra, pero para, o sea, ni para no es una palabra que está mal dicha, está bien dicha la palabra. ¿Cómo que está bien dicha diciéndole a tus compañeros que son unos maricones, refiriéndote, o sea, se enfadaron mis compañeros? Que son débiles. ¿Se preocuparon mis compañeros? No, ahora no, pues de repente la palabra maricón es que sois ultra fuertes. No. Porque entonces yo no sé en qué mundo vivo. No. Ah, vale, pues entonces te estoy diciendo que te controles con esas palabras. Porque igual hay gente igual, que se ofende. O sea, yo. Si te ofendiste, ya sé tú, que no, no importa mi sexualidad, yo soy hetera. Yo tengo amigos y amigas que son homosexuales y les sienta mal. ¿Les sienta mal? Pues sí. Pues yo tengo amigos y no les sienta mal. ¿Qué pasa, tío? Así de claro. ¿Qué tontería te estás diciendo? Bueno, tontería no, yo ya te estoy diciendo lo que hay. Si no te gusta, yo te estoy diciendo a buenas. Ya está, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Buenas, pero ya te digo, controla eso porque el que queda mal eres tú. Ya, sí, que me da igual. Atabey, equipo Atabey. ¿Premio, no? Presumir un poco. Es que a mí me sabe mal decirlo, tío. No, Mendy, por favor. Has comido mucho el campamento muy pobre. Ocho pizzas de sabores diferentes. Increíble. Encima, pues bueno, hoy hemos tenido la suerte que por lo menos nos ha hecho bueno a la mañana. Hemos podido secar toda la ropa, limpia. Premio. Bien. Pizzas y para hidratar, ¿qué? Cerveza, pero la yo no soy de cervezas. Muy mira, muy Tole, frías, ¿eh? Tole está mirando con una carita como diciendo... Pero da igual. Sí. Da igual. Adelante. Sí. Tú, Seleta, igual preferías el pollo con patatas del otro día, ¿no? Sí, es igual. Antes he dicho, estamos sin comer. ¿Pero estaba bueno el pollo? Ya, ¿eh? ¿Estaba bueno el pollo con patatas? Seco, dijo. Sí, ¿no? Un pollo. Estaba seco. Tela, pollón, muy grande el pollo. Pollito. Pollito era pequeñito, claro, es insaciable, pero no, el bien, pollo no, es bien, el que toca. No, es de enfrente. Bueno, vamos a ver. Otra cosa, tengo que hacer otra cosa. Igual, pero ¿dónde está tu comida? ¿Yo quién tiene kit de comida? Bye. Yo no tengo. ¿Y por qué ella no tiene? Que tú te lo dejaste aquí. No había. Tú te lo dejaste aquí. Yo te vi irte sin y dije, ¿Aini no tiene? Pues, y alguna vez le preguntó, pues yo tengo. ¿Los capitanes tienen? Y dijeron, que tenéis todos. Y sacamos y había para todos. Pide, no sé, o sea, yo tengo el mío. Yo también. No, bueno, Aini, te lo dejaste ahí. Vale, pues. Julián, no te voy a discutir. Si me lo das. Si no, no. Haz lo que quieras. No te voy a estar pidiendo. Seleta, ¿tú cómo vas a tener saco de comida si tenías pollo con patatas en el premio? Bueno, pues ya está, todo aclarado. Vamos a la prueba. La prueba de inmunidad de hoy, claramente, es la del castillo de naipes, ¿vale? El objetivo, construir el castillo y
los dos que estáis aquí del equipo tenéis que coger los dos banderines que están arriba. Se construye el castillo. Se baja todo el mundo de la plataforma, se cuenta 10 segundos y entonces subís los dos a coger los banderines. El primer equipo que los coge gana, ¿vale? Cuando se construye, los logos de los naipes tienen que estar hacia afuera, si no, no vale. ¿Hacia afuera? Hacia afuera. Los logos hacia afuera, está claro. Vale. Pues hay que esperar 10 fuera del... ¿Por qué no esperas a que termine toda la explicación y luego preguntáis? Que siempre pasa lo mismo, vale, que luego os quedáis con detalles... No voy a abrir la boca más, luego dime que estoy seria. Pregunta lo que quieras. Ya le he preguntado. Y luego a las bueno, cuatro, va... si te quedas... Si te a ver, vamos a explicarlo bien. Vamos a explicarlo bien. Claro, si lo decimos por vuestra vez. El objetivo del castillo es construirlo entero entre todos y los dos que estáis aquí tenéis que coger los banderines. El resto... Baja y punto, no hay más, ¿vale? Bueno, Rajos, ¿qué os parece la prueba? Bien, bien. A ver, ¿contamos con esta o la de Hunter? A ver, estamos todos en las mismas, estamos nosotros bastante gente, pero bueno, a ver cómo nos organizamos y lo veo todo bonito. Vale, en vuestro caso, Azules. Lo veo bien, nos vemos bien y nos va a salir de lujo y bueno, nos vamos a conocer el campamento que nos queda por conocer. El rico. El rico. Que ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora, joder. Perfecto. Y con un gran premio además. Venga, va. Un gran premio además. Hasta ahí puedo leer. Un gran premio. Un equipo Guaván, ¿qué os parece? Nada, como Sereta y estos, ¿no? Pensábamos entre el juego del hámster y este más o menos. Pensábamos más que sería el del hámster, pero bueno, me ha tocado esto. Iba a decidir igual, o sea que bien. Vale. Al final tengo gente que pesa mucho. Luego tengo gente pequeña y no sabía, más o menos era más o menos de la mitad, o sea que he decidido. ¿Y equipo Tadei? Bien, lo único, pues nada, construir bien, el viento a ver si nos afecta mucho y luego pues la estabilidad de pesar yo bastante más que Mendy, pues bueno, veremos lo mejor posible y ya está, si es lo de siempre. Lo único, Hulk, para subir ahí arriba lo tiene un poco complicado. ¿O no? Más rápido no puedo subir a ese, ¿no? Tranquilo. Igual salta y coge los dos ya, digo. Ya, directamente, ¿no? Bueno. Pues nada, equipos rojos y amarillos, para igualar todo, tenéis que quitar a tres de cada equipo. Seleta, ¿a qué tres dejas fuera? Iru. Iru está fuera. Cheve. Cheve fuera. Sí. Cheve. No jugué desde pequeño y cierre. ¿Y? Cierre. Cierre otra vez, dejas fuera, cierre. Voy a la altura. Venga, ya está, vale. Los tres. ¿Qué tres fuera? Álvaro. Álvaro. Vale, Álvaro. Ilia. Y voy a quitar Azul. Y bueno, pues decisión tomada. A participar y hacerlo bien. A ver, tenemos que jugar con los participantes igualados. ¿Te he quitado? Vale. Te he quitado y te he quitado. A la altura he ido. A la altura he ido. Vale, bien. He ido a los altos, sí, a los sí. Dos premios he quitado, ya lo siento. Vale. ¿Quién es tú? Que esto es igual a Fundervilla. Sí. Cuento con los tres, pero no, es que estáis, vale, no es vale, nada vale, de esto. He ido a lo más alto, al final. Sí. Aini, no te enfades. Venga, que hay que preguntar, pero cuando hay que preguntar... No, pídeme que concéntrate. ¿Te vas a sonreír? Ya, mi venga, madre, que yo ¿no? Tengo que jugar el juego, ¿vale? Venga. Venga, venga, ánimo. Naipes. Bien. Naipes, el de las cartas. Bien. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿tú vas a subir? Subimos las dos. ¿Subir las dos a la vez? Subiremos a la vez. ¿Vale? Hay que construir 5, 4, 3, 2 y subimos. Y Zeta, casi sin subir escalones llegas. Cada día está más largo. Hay que montarlo todo. Venga. No. Zeta, Miriam, al campamento. Con un cuarto vale. Pero qué hostias tú. Tú con la primera fila ya te vale. De luego. Tengo las malas cartas. Yo el cuatro. Fuera, fuera y fuera. Vale. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Tenía que elegir tres. Y he que estos pesaban menos, he pensado. Y les he dejado pues, a montar. ¿A quién has quitado? Álvaro. Ilia. Todos, sabes que le veía a Pello para subir arriba, para montar. Necesito ágiles, tío. Pensado que yo iba a hacer segundo piso. No, sí, ¿no? Sí, yo me quedo. Bueno, Joaquín, ¿claro lo que hay que explicar? Venga, pues vosotros dos también. Ánimo. Agur. ¿Qué es? Naipes. Venga, vale, a ver, suelta.
que explique el capi. Venga, va. Pero es sencillito, ¿eh? Lo que no sé es subir a la vez o uno y uno. A la vez. Yo subí a la vez. Yo a la vez. Asegurar y a la vez. Claro, sí, el año pasado así ganaron. Ya lo siento, chavales, ¿eh? Tranquilo. No, no, el año pasado así ganaron. Ahí es comunicación. Los que fueron a uno, chavales, ahí estáis ganaron. Los dos, comunicación. Yo haría subir juntos. Sí, yo también por los contrapesos. Igual suave, tú tienes que hacer eso, pero vamos jugando con, mejor, con los pesos. Yo apoyo su decisión, pero por ejemplo, por lo del más ágil, yo por lo menos me veo más ágil que otros que están dentro. Porque estoy acostumbrada a escalar y ahí arriba me manejaría bien, pero bueno, si es tu decisión. No sé, por ejemplo, para subir ahí, yo creo que un escalador es un buen perfil, porque yo estoy acostumbrada a estar uno en posturas inestable, incómodas. Ya. Por eso digo, pues igual Pello, no sé si escalas mucho, pero visto desde fuera, no sé. Es mi opinión. Dos que llevamos fichas y otros dos necesitamos montar. Yo voy a muerte por las fichas. Sí, yo también corro. Ahí si tú vienes y estás ahí fuera. Nos animas. Mejor descalzos, ¿ok? Vale, nos animas. ¿Vale? Porque les he preguntado y me han dicho que yo voy. Seguro. Y vais a subir a montar tres, que vais a ser Alejandro, Killer y tú. Ah, esta es nuestra, por favor. Esta es nuestra prueba. Venga, equipo, ahí vamos, ¿eh? ¡Hostia, tope! Paciencia aquí, vamos. ¡Paciencia! ¡Vamos, hostia! ¡Va! ¡Corococo! ¡Corocote! ¡Corocote! ¡Vamos aquí! ¡A saber! Acercaos y cada uno frente a su plataforma. Equipo Yokaju, ¿preparados? ¡Vai! Equipo Atabey, ¿preparadas? ¡Vai! Equipo Corocote, ¿preparados? Bye. Equipo Guabán, ¿preparados? ¡Vai! La prueba de inmunidad empieza en 3, 2, 1, ¡ya! Ven por aquí, ven por la orilla, ven por la orilla. Vamos, rapiditos. Las del centro. Vais llevando. Vale, la segunda esta. Coge esa. Zapatos, la hostia, zapatos, chavales. ¡Está buen Dios! ¡La hostia! ¿Quiénes son los zapatos, eh? Voy acercándote. Ya. ¡Pérez! Ya. ¡Sube arriba! Oh, y templando, ¿eh? ¿Vamos, eh? Ya, eso para arriba. ¡Queda el primer desafío! Vaya, así nos van a entrar cinco. Voy yo. Está muy en la esquina, ¿eh? Muy en la esquina, más para aquí. Que yo junto a tu Olaya. Echa para atrás. ¿Cómo se van a ir? Más para acá. Venga. Vamos a nervio, nervio. Metemos una. Chicas. Meter esa. Bueno, equipos, venga, A por la primera fila. Vísteme despacio, que llevo prisa, dicen. Vete. Hay que ir construyendo, que esté ahí bien compacto y que soporte el peso de los compañeros. Encajarlo bien. Ahí. Escucha, Falta, vale. Habla para Lego. Esta es la base. Ahora está bien, ahí está bien. Aguanta esto. Chicas, no. Traemos aquí. Sí, mucho más. Ahí. Hay algunas que no tienen dibujo, creo. Trae dos. Abrirlas, las de abajo, abrirlas ya. Abrirlas. Es que no puedo meter si no. Cómala. Vale, esta es la de abajo. Tú. Venga, ánimo, hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Sube arriba tú. Los elegidos y los capitanes saben lo que hay que hacer. Bien, Hanfa, bien. Deberían saberlo. Dos.
Venga, torre, 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 señora. Te torto vos, señora. Pero por culpa. Espera, espera. Habla de Eldu o Miri. Levanta, levanta, levanta. Alza, guay. Irune, Gertura tu gehiori. No, no, no. Estáis muy aquí. Estáis muy aquí. Más para allí. Irune, tienes que acercarte. Más. Súbete a este. Equipos, acordaros que el logo del equipo es hacia afuera. ¿Qué decís? Pues ya voy más atrás. Encajala adentro. Ya, ya. Vale, vale. Por dentro. Ponemos todos en fila. Ponemos todos en fila. Ya está. Así, así. Vale, otra, venga. Chico, ¿sabes dónde tienes que meter, verdad? Esto fuera de aquí. ¿Qué hace aquí? Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Que arrancasteis muy bien la aventura, pero... aquí cuando se empieza a fallar, igual se falla varias a la vez. Tenéis mucha fuerza, pero fuerza sin control. ¡Malo! ¡Hostia! ¡Killer! ¡Aquí, aquí, aquí! A ver. ¡Vete aquí! ¡Hombre! ¡Hostia! Hay que aterrizar, atentos, ¿eh? ¿Aquí? Esta tira para el fondo. ¡Pone! La base. La base para ahí. ¿Qué ha sacado, tío? Mire, la base de esta para ahí. Esperad, esperad que sube Miri para ayudar. ¡Dos! ¡Dos! Vale, ahora, ahora venga, equipos, sin despistaros, algunos van muy bien. Vale, ahora levantamos, tranqui. Ya, empezamos. No, entran así de costado. Ahora, tabla, tabla, tabla. Sí. Aguanta, aguanta, aguanta. Venga, suba, suba arriba, suba arriba, suba arriba. Bueno, y Z, vais muy bien. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. Sí. Vale, venga, va. No, no, estas no se tocan. Dale, dale, tú. Ya está. Está fuerte. Está fuerte. Lo quiero ya aquí. Ahí va. No, no muevas tanto, muevas suave, ¿eh? Da igual eso. Las otras dos. La otra. Espera, espera, aguanta, aguanta. Tiene buena pinta, ¿eh? No tiene buena pinta. Sí, 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 sí. No subáis los dos. No. Espera, esto no hace nada, esto no hace fuerza. Ahora. Ahora. Espera. Tú, es que mira qué altura tiene esta. Espera. Vale, pues abre, abre más. Sube más, tú. Este hay que subirlo más para arriba. Ahí. Uf, ese tiene una mucha estabilidad. Agarra, Peyo, tú no, Miri, Miri, agárrasela. Agarra. Pues vamos, tú vas. Tú, agarra bien, ponlo recto. Ahí. Las faltas, sí. Unas con las otras. Sí. Ahí no tiene nada. Agarra, tú, Peyo. Más aquí, todo más aquí. Mucho más aquí, todo. Muy bien, ¿eh? Tú, ahora subimos los dos. No, no hay que meter esto más adentro. Más para adentro. Ojos, eso se mueve más que los precios, ¿eh? Ahora. Pero asegura. Sube aquí. Falta uno, ¿eh? Eso se mueve mucho. ¿Los veréis? ¿Los están fuera? Sí. Sube, pues sube. Agarra la boca. Corajotes, hay que espabilar, ¿eh? Más, más. No pasa nada, no pasa nada, vamos. Chicas, chicas, ojo con el viento, ¿eh? Tirar la plataforma de arriba hacia aquí. La plataforma de arriba, miren, tirar hacia aquí. Y las planchas. Hay que hacer bien, bien. Si quieres, coge y sujeta ya. Aguarda, aguanta, mami. Esa no, esa está fatal. No, este lo dejamos. ¡Culo! ¡No, no, chico, culo! El equipo Guabán y el equipo Urca juegan por delante, ¿eh? Venga. Venga, equipo Guabán, estáis perdiendo tiempo. ¡Agustina! Sí. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Sin ayuda en las esquinas! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ay, no, ay, no! ¡Abre, ahora, abrir! ¡Vamos, Yokajus, que vais bien! A ver, la otra, los dos. No está bien. Esta es aquí. Ya está, se coge aire, no pasa nada. A ver, esto, esto. Estas que tenían que tocar, hemos dicho. Yo aguanto esto, tú aguanta el otro. Es que no la veo segura. ¡Oli, has quedado! ¡Oli, he estado hondo! ¡Oli! A ver. Ven, estate sujetando por ahí, Marta, por si acaso. ¡Vai! ¿Llegamos ahí? Sí. ¿Llegamos? Ya, vamos. ¡Espera, espera, espera! ¡Tabla, tabla, tabla! ¡Echa más para allá! ¡Agarra, agarra la esquina! ¡Agarra la esquina! ¡No saltéis! ¡Cuidado, Peyo, cuidado! ¡No suba! ¡No suba! No tenéis que poner ahí arriba de pie. Está en la esquina de pie. Echa más para atrás. Recordar, cuando esté la torre terminada, todos fuera de la plataforma. Eso los colocas luego. Peyo, sube la plancha primero. La plancha primero. Sube sobre. Ya lo tengo. Ya tiene ahí. Vale, pues da la vuelta a este. Bueno, coge esa. Iruna, Zabaldu, urro, pisca que yo, ¿vale? Pues agarrar vosotros de abajo, chavales. Venga, aquí, Guatabey, no relajéis, chicas, aquí son tres, venga. Chicas. Encajad. Cuidado. Olaya, Zabaldu, pisca barruticas.
Agarras ahora. Solo agarra, así. Sujetarlo de abajo. Sabaldo, pistadao. Sí. Vale. Vale, otro, ven allá, sí. Este más. Este más tiene que ir más para arriba, No, no quiero que esto se caiga, ¿eh? Miren, sujeta la plataforma entera, ¿eh? Desde aquí, sujeta, eso es. Guabán, si ya está, todos fuera de la plataforma, ¿eh? No me gusta eso, tío. Y brazos en alto. Miriam, acuérdate, el de la derecha y menos para meter el pie. Vale, va, bajar. Guabán, equipo Guabán, estáis perdiendo mucho tiempo. Los rojos están ya prácticamente como vosotros. Y llevabais ventaja, hay que espabilar. Vale, sujeta, vale, ven aquí, Iraya. ¡Que no saltéis! Tranqui, Iraya, ven aquí, suave. Suave, suave, suave. Más para allá, más para allá. Suave, ¿eh? ¡Chao, chavales! Se está yendo para la izquierda. Hacer peso más hacia vos. Venga, va. Helen, ven y haz peso en la plataforma hacia allí. Pon peso ahí encima un poquito. No, subirlo, hacer fuerza hacia abajo. Todos fuera sin tocar la plataforma. Brazos en alto. Aquí, así, así. Uno, dos, tres, la tabla. Tú pasas, la tabla. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y 10. Venga, ya podéis subir. Ay, Ollane, muy bien. Miri por la esquina. Muy bien, muy bien. Vamos, equipo Yokaju, ¿qué pasa ahí? Con lo bien que ibais. Están ya subiendo Iseta y Miriam. Venga, venga, venga. No, Iseta está tocando por debajo. Ya llegamos. Una más verde. Sí, sí. Ahí está perfecto. Es que no lo puedes subir. Me puedes agarrar. Sí, agarra con los dedos. Agarra con los dedos así. Suave. Se le cae. Te la sujeto. ¡Gora! Abre más. La vas a abrir más esquinas. ¡Boliki! Vale. Venga, va, venga, ahí va. Abre hacia afuera, Iraya. Eso trae, es. Trae, más. Tú, ahora más, coge dos. Más, coge las dos a la vez. Trae estas dos. O no, coge tú, venga, tú coge estas dos. Irune está arriba. Que se va a caer. Pega. Caminamos suavecito, ¿vale? Venga, uno, dos y tres. Vale, tú sube primero. ¿Tú primero? Espalda, ¿eh? ¡Vamos, rojos! ¡Que los amarillos están ya arriba! ¡Hay que arrear! ¡Hay que arrear! Vale. Ya sé. Con uno y apóyate la banderín. ¡Mira! Vale, primer banderín. Vale, ha usado a Duvida y Mirne. Abre un poco. Clávalo. Vale, uno. ¡El tubo, corre! ¡Corre! Vale. ¡El tubo, gol! Arriba. Venga, casi lo tenéis, equipo Guabán. ¿Dónde está el pie? ¡Un poco más! Vale. ¡El tubo, eh! Vale. Vamos a empujar todas un pelín hacia ahí. ¡Venga, equipo Guadalajara! ¡La banderín! ¡La tabla era más parecida! ¡Vamos, seguimos! ¿Dónde está la Curriña? ¡Venga! ¡A todo! ¡Bajar de ahí, hostia! ¡Esto no ha acabado, eh! ¡Esto continúa! ¡Cuidado! ¡1-1! ¡1-1! ¡Cuidado! Chicas, sujétame esta. No, cógela bien. ¡Vamos, chicos! ¡Que los rojos han caído, va! ¡Venga, chicos! ¡Y las verdes van a caer también, va! ¡Venga! ¡Suave! ¡Al agua! ¡Tírala! ¡Contus! ¿Qué? Venga, equipo Guabán. Vamos, equipo Corocote, que vais ahí de momento. ¡Epa! Y vais en segundo lugar.
luego abrirlas. ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Es así! ¡Ya, hostia! ¡Yes! ¡Equipo Guadán, ganador de la prueba de inmunidad! ¡Señor! ¡Venga, hostia! ¡Vamos, equipos! No ha finalizado, ¿eh? Sabemos que el equipo Guadán irá al campamento rico y tendrá sus privilegios. Pero hay tres campamentos más todavía. Venga, hay que seguir peleando. A ver, ¿te ves bien? Pues sigue, sigue. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Foto! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Cago en la puta! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, equipos! Os recuerdo que esto no ha finalizado, ¿eh? Quedan todavía tres puestos en juego, tres campamentos en juego, y ya sabéis que no es lo mismo quedar segundo que tercero o cuarto. ¡Arreando! Traer un poco más aquí, un poco más aquí, esa tabla de arriba. Ya está. No, estas dos no se tocan todavía. A ver, la del medio no está, ¿está? ¡Venga, hostia! Dos o tres. A ver, tabla. Tabla, tabla. Vale, ya. Ya está, ya. Ya. No, esa no, esa no. ¡Hago lo que puedo! Vale, ya. ¡No se grita! ¡Ya! Vamos, que el segundo puesto da también en la inmunidad. Vamos, que es importante. Menos, se liaba subiendo yo, ¿no? Menos mal que nos hemos dado cuenta de lo del. ¡Foto! ¡Ah! ¡Oh! Muy bien, de verdad. No, que muy bien, ¿eh? Pues caéis esto de fuera de puta madre, ¿eh? Lo hemos hecho todos, ¿eh? ¡Aitor! ¡Lo hemos hecho todos, ¿eh? ¡Hostia! ¿Pero qué, Gindú? ¡Os tanto! ¡Aitor! ¡Son los guabanes! Perfecto, tío. Bien. No había ninguno. Muy grande, ahí, está muy grande. ¡Bien! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Bien! Vale, comemos hoy. Vamos a dormir secos. ¡Qué locura! ¡Todo bien! Ya era hora. Cuidado, ¡vamos, joder! ¡Vamos, equipo, vámonos! ¡Vamos! ¡No le dejo las zapatillas! ¡Vamos a tus botas! ¡Allí, allí, allí! ¡Allí, ya, celebrando! ¡No tengo fuerzas ni para celebrar ya! ¡Buah! ¡Vamos, hostia, equipo! ¡Vamos! ¡De puta madre, equipo! ¡Vamos, hostia! ¡Me cago en la puta! Y la de arriba parecía que no entraba a playa muy bien y chupó a ver, mira. A ver. Una mierda, mango. Hostia, lo que sea, pero ya está. Está de puta madre. Que no sea la colchón. A comer. Vamos bien, ¿a qué? ¿A subir? Venga, vamos. Para estar sentada, la base y yo. Aquí, ¿eh? Espera, espera, espera. Ahí está, ya, ya, no toques más. Contrapeso. Pónselo. Sí, de tres. ¿Eh? Aquí. Venga, vamos a una cosa. Venga, el segundo puesto está ahí. Venga, equipos. Chicos, ¿vale? Vais de puta madre, tío. Tomamos más, ¿qué es eso? ¡Venga, chicos! Baja más. Vale, pues a ver, si aquí toca arriba, aquí no estés, por eso habrá que tomar más. ¿Abrislo de abajo? ¿Alguno más? Voy a pasar al otro lado. Mendy, tiene que. ¿Por qué no se quita uno del otro lado? Venga, equipo Tabey, que estáis muy cerca del segundo campamento. ¡Pancha! La plataforma vigila, uno está así. ¡Ya, al nuestro, me cago en Dios! Ahí, ahí, esa, hay que abrirla. Meterla un poco más para adentro. Ahí, ahí, eso es, osondo, osondo. Ah, no. Ahí está. Venga. ¿La claváis bien? Este me ha gustado ahora. Ahora mejor. A ver, viene muy rápido. Venga, equipo Corocotes, si ya está bien, todos os tenéis que bajar. No toquéis la plataforma y manos arriba, ¿eh? Eso. Manos arriba.
Venga, te sientas perfecto. Baja, baja, baja. Venga, 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 venga. Aini, hasta que no te bajes, no empieza a contar. Las dos espalda, ¿eh? Las dos espalda, ¿eh? No toques. Aini, sin agarrar la plataforma. A ver, cuando soltéis, empieza a contar. Manos arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Venga, para arriba, los dos elegidos. ¿Luz estable? Mira, pues para abajo. El resto no toca nada, ¿eh? Solo los elegidos. Segundo puesto en juego. Venga, vamos. Vamos. Vale. ¿Cómo estás? Quita la mano, Tole. Eso no está muy estable, ¿eh? Equipo Atabey, fuera de la plataforma y manos arriba, ¿eh? Recordadlo vosotras también. Venga. ¿Es? Está bien. Está bien. A ver la otra. Tole, tira. Tole, pasó. Vamos, ahí, ni hostia. Baja, baja, baja. Choina y Choina, ahí estás. Se tiene que tocar arriba. ¡Bajar, suave! ¡Suave! No, rápido, rápido, Suave, suave, suave. A ver, equipo de Ocajo, sin tocar la plataforma. ¡Nada! ¡Se está cayendo el castillo! Irune segura, ¿eh? Vale, ¡aupa, Irune! ¡Aupa, Irune! ¡Por el totes! Segunda banderina en vuestro poder, por lo tanto, segundos en este juego. Semana tranquila, Zorionak. ¡Vamos! 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 ¡Otra semana más! Esto está a un puta madre. Tris de ser rico, ¿vale? O sea, la siguiente es rico. Hemos jugado muy bien. Hemos jugado muy bien. Hoy toca la hostia. Tenemos que gritar. Tenemos que gritar un poco. Arroz con bogavante. Eso es. Hoy hacemos fuego. Arroz con bogavante. Por lo menos arequitas. Sí. ¿Vale? ¡Quinta semana más! ¡Hola! ¡Enorme equipo! ¡Vamos, joder! ¡Y voy a cagar! ¡Hamburguesas para comer! ¡Wow! ¡A todos! ¡Claro que sí! ¡Hostia! ¡Quietas, quietas! Bajan primero las que están en las torres. ¡Vamos! Tercer y cuarto puesto quedan, ¿eh? Vale. Despacio. ¿Y allá? Bien, ¿no? Vale. Está lejísimo, sí. Espera, escucha. Esto está súper... ¡Venga, Tabey! ¡Fuera de la plataforma! ¡Y manos arriba! ¡Yokajus, qué pasa! ¡Jugando al muso, qué! ¡Venga, que hay que arrear a la desesperada! Tercer y cuarto puesto en juego y no es lo mismo. Tenéis que hacerlo todo rápido. Joaquín, bájate de la plataforma. Venga, manos arriba, todos sin tocar la plataforma. 10, 9, 8, 7, 6. Mendy, ¿qué subes? ¿Por ese lado tú? 4, 3, 2, 1, arriba. Arriba. Chicas, mira la base y empujar toda la base hacia allí. Hacia allí, hacia allí. Un poquito, suave, suave. Vale, empezamos, ¿eh? Venga, equipo Yokaju. Esto no ha terminado, ¿eh? Que se les puede caer el castillo también a las verdes. Hay que tirar para arriba. Rápido, rápido. Dale, con cuidado, ¿eh? Están cuatro. Estoy en la primera. Está en la tabla. Segunda. Vale.
Va. Nunca se termina esto, ¿eh? Tú dices, tío. ¡Marta! ¡Si tocar la plataforma, yo te sujeto, Meni. Sube tú primero y yo sube yo luego. ¡Chica! ¿Vale? Meni, coges tú primero el tuyo. Coge el de, tu, el de detrás tuyo. No, no, el de detrás tuyo. El otro. El otro. Arráncalo. Con cuidado. Equipo vale, acá, el primer banderín. Levanta, primero resuelve. Usa estabilidad ahí, ¿vale? Chuchu. No, no, no bajes. Sí que bajo, que tú puedes, no te preocupes, que tengo sitio. Sí. Quédate quieta, tienes que quedarte quieta, no bajes hasta abajo. ¿Dale la vuelta esa? ¿Dale la vuelta esa? Baja. No hay prisa, yo no hay prisa. Artur, vale, estamos aquí. ¿Dale, tengo contigo? Sí, estamos ahí. Espera. Vale, espera un poco, pero no levantéis, porque si levantáis se va todo. Vale, venga, vamos a intentar organizar estas. Es que hay unos que son muy bajos, que no entiendo por qué, pero eso tiene una pinta más mala que un poco. Equipo Yokaju, una vez más, segunda semana consecutiva, cuartos y campamento muy pobre. Puta basura, me cago en Dios. Uy, Dios. Ya está. Venga, no pasa nada. Está temblando ya lo último, así, en plan, no quería mirar. Ya está, estaba muy bien hecho, venga, no pasa nada. Demasiado, en plan, no podía ser perfecto. No. Eso es. Lo hemos montado la primera, nos ha caído. Es lo que habíamos pensado y es lo que hemos hecho. No se nos ha caído ni una vez. Exactamente. Es lo que hemos hecho. La máquina, tío, qué ¿cómo habéis dicho? Que era lo de... La gracia a la alberra. Eso es, ahí. Orida, hemos sido súper grasas, nos ha caído. No hemos quedado últimos, hemos quedado terceros, ¿vale? O sea, alguien va a duelo. Sí. Así que respiramos, tranquilidad, está bien. Calma. Y pues duelo contra rojos. Hondo. No hay miedo. No hay miedo. Coordinación, que la tabla estaba doblada. Hansa, te lo he gritado 10 o 15 veces. ¿Qué pasa a las que las tablas? ¿Eh? Si soy el único que está en el agua, ¿qué pasa a las tablas? Digo para mirar, te estaba gritando, aunque tú estabas fuera, te estaba diciendo, joder, mirar que es la coordinación a la hora de saltar a la vez. Coordinación, esto es coordinación. No puede estar tres personas en un lado y dos personas en otro. Estaba así la tabla. ¿Tienes problema? Estabais muchos arriba. La que tú te has nosotros estabais aquí para que se llegas a ellos. Yo en cuanto te he escuchado, ya he hecho eso. ¿Ya? Yo te he escuchado porque me has gritado y entonces en cuanto a eso me he cambiado. Habéis estado concentrados en la estructura y mira dónde estáis montando. O sea, que es un puto barquito. O sea, eso es como en la lancha, ¿no? Si todos nos ponemos en un lado, pues va a estar así. Es lo mismo. Al final eso también había que tener en cuenta, pero bueno. Vamos a dormir en cama, vamos a comer. Mañana ropa seca. ¡Guerra! No se ha movido ni un poco, tío. Era en plan. ¡Que íbamos bien! Lo del tic-tac de la nota. Arriba me echó este. Somos un puto reloj suizo. Y no lo hemos hecho ni lento, lo hemos hecho bien, pero no lentos. Porque rápido, no, ¿eh? Íbamos empatados con los rojos. Los azules segundos, tú. ¡Azules segundos! ¡Venga! Vale. ¡Qué guay! ¡Nos equipo! ¿No veías que tenía las tablas derechas? Me he puesto nervioso, me he bloqueado y me he puesto nervioso. Joder, ¿qué quieres que haga? Vale. Más me jode a mí. ¿Te crees que no le he dado todo? No, pero si te están diciendo las cosas... Ya, pero es que... Como cuando se las decíamos a Urko. Urko, mira, tranquilo, mira esto. Vale, te están diciendo las cosas. Si te alteras, no, te estoy diciendo la tabla derecha. Ábrela. No te oigo entre tanto grito. No te oigo entre tanto grito. No te oigo entre tanto grito. ¿Qué? Chicos. Bueno. Guille, no. ¿Sabes qué te vas a llevar, no? La próxima nominación. Para que espabiles. ¿Vale? No, hostia, macho, esto no, tío. Pues además hemos casi ganado. Vale, ya. Ponernos así cuando estemos en la mierda y tampoco. Machirulo, eso es que no vale para nada. Ya está, tío. Pero, tía, una cosa hemos dicho.
solo grita la Capi. Ya ha habido muchos gritos que no me han gustado. Vale. Una cosa es que te pongas nervioso, lo que quieras. Tengo que hacer pero un... no grites, por favor. Vale. ¿Vale? Como tú, todos. No gritamos. Vale. ¿Vale? Porque a veces, cuando estamos bloqueados, creemos que estamos ayudando y en vez de estar ayudando, estamos haciendo a la contra. ¿Vale? Entonces, si ves que estás bloqueado, es mucho mejor. Chavales, estoy bloqueado, no bajas, puedo ayudar. Bajas y alguien que está... Sí, pero joder, pero así me siento un inútil. ¿Pero qué va? Ya, pues, pero pues, si... ahí bloqueado, haciendo las cosas a la contra... Es peor. Así vale, sí que vale, eres algo poco útil para el equipo. Vale, en cambio, vale. No, eso es. En ese caso no eres poco útil, eres... Nada, haces contraproducción, vale, eso vale. Es, ¿vale? Eso es contraproducente. Vale. Y es lo que te ha pasado hoy y recapacitas, me pongo nervioso, me bloqueo, vale, pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Vale. Eso nunca más y menos delante de la gente. Aquí vale. Igual, vale, delante de los demás no, que no os vean discutir. Vale. ¿Vale? Vale. Y menos así, señalando, no me grites, vale. No me grites, no, eso queda muy feo, ¿vale? Vale. Ya está, que has hecho súper bien, lo has hecho súper bien, de verdad, ¿vale? Buen trabajo, chicas. O sea, no puedo decir más. No, y tú también perfecto. Con lo que pensaste, has subido muy bien. Bye, bye. Muy bien, ¿eh? Hemos hecho un buen trabajo todos. Sí. Todos y todas. Pues faena que los otros equipos han andado más rápidos. Sí. Pero nuestro no trabajo lo hemos hecho bien. Podríamos haber hecho hombre, más rápido, a ver, pues también sí. Te digo, sí, los azules igual... tenían a la gemela desde fuera, que bueno, veía escucha, que bien no, estaban tampoco haciendo vamos a, yo no buscaría esto. Excusas en nada de que... No, no, más no, o menos, no se ha caído ni una vez. Ya está, eso es lo más importante. Ya, pero un ojo desde fuera hemos hecho bien, hemos comunicado, hemos visto... No se ha caído ni una vez, hemos subido a la primera y ya está. Estáis, tío, puta madre. Porque ibais los últimos. Estabas poniendo íbamos los últimos. Y si os ha caído y aún íbamos más abajo de hemos mantenido la calma. ¿Sí? Digo, sí, digo, hemos mantenido la calma, hemos vuelto a empezar ordenadamente. Sí, pero remontaba a tope, ¿eh? A esto habéis estado de ganar al amarillo, de quedar primeros. Sí, yo... ¡A esto! ¡Hala! Pero lo merecemos, era lo último que joder, nos quedaba. Tenía dos cosas en la cabeza, tú. Que la gente me respete y que hagan alguna prueba, tío. Y hemos pues ya hecho está, segundos y primeros. Ya está, ya está. Ya puedo ir contento. Sí, pero igual a Álvaro le mandamos a la maca de fuera a dormir. Sí, sí, es verdad, con los ronquidos así espanta un poquito. Buah, cómo arrancaba la moto, metía segunda y... Metía segunda y sexta a fondo. Ha sido perfecto. Nosotros primeros, rojos, últimos... Igual no tanta acaba patándose, ¿eh? Porque, bueno, sí, los rojos han ido todos. Hacemos cucharita y ya está. Como dije ayer, falta... Un poco de zorrería, un poco de visión de los juegos, un poco de... Pero bueno, oye, pues algo que tenemos que mejorar, ¿no? En otras cosas somos bastante fuertes o somos bastante buenos en otros aspectos. Es un aspecto que tenemos que mejorar entre todos, la verdad. ¡Hostia! Estaba comparándolo. Estaban agarrando las bases. No, había cuatro. Pero arriba al final, si está apoyado, eso se sostiene. Si tú estás agarrando el naipe, claro, tiras para allá, la base de arriba se mueve. La de abajo se mueve. ¿Sabéis lo que quiere decir? Sí. Que lo importante al final es la base. Y empezando desde abajo, desde el cero, desde nada. Se ha mojado y igual no era la mejor, pero ha salido así. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, sí, me hacía ilusión y me hace ilusión hacerlo todo. A mí me da igual. Ayer también me quedaría en el tronco ala, pero también fue estrategia. ¡Puta madre, hostia! ¿Está bien? No, si lo intentamos. No, lo ganamos, ¿vale? ¿Estás todavía? Sí. Entonces, cuando se ha caído la tabla, otra vez el puto antebrazo, le metí una hostia a la tabla con el pico, pero bueno, es igual. Estoy bien, estoy bien. Parecías, luego te doy masajito. Parecías Iron Man, ahí. Estoy bien. Muchísimo. Muchísimo porque no la merecemos. Con los pocos recursos que andamos haciendo y teniendo y los pocos ánimos que hemos tenido hasta que ha llegado la Capi. Porque no puede haber otra Capi mejor que esto para que podamos ganar. Y así lo está demostrando. Hola. Así lo está demostrando. Venga, que hemos estado muy cerca. ¿Vale? Muy cerca. Que queríamos un montón, Oscar. Sí, ya lo sé, pero que entras ahí, que estoy bien. Sí, estoy bien. Bueno. Sí, sí, ya lo estoy diciendo, que estoy muy bien. Que no pasa nada. Pasa absolutamente falta ese pequeño... No pasa nada. Bueno. Absolutamente nada. Para mañana, nos reservamos para mañana. Que sí, hombre. Ahora, a ver qué tiene que decir. Ahora vamos a echar una risa. Nadie. Porque hemos conseguido lo que nadie ha conseguido con los pocos recursos que tenemos. La verdad, es que yo creo que no aguantar. No sabemos a quién le van a dar la inmunidad, pero porque suelen también saben que quiénes dan la inmunidad. No la van a dar la inmunidad no, porque sabe que Helen es el duelo y mira, ganó machacó y se machacó en él y no creo que ella haya demostrado que es fuerte, ¿sabes? Ah. No creo que se la hagan a ella. Vamos a ver si va más rápido.
Y yo estaba pensando en mí por el desmayo, pero ayer en el tronco ala creo que me vieron. Creo que me vieron muy fuerte. Yo creo que lo mejor es que pierdan los rojos, ¿no? Aunque ayer hicimos, la semana pasada hicimos pacto con ellos y tal, yo creo que para todos nosotros es mejor que pierdan los rojos, ¿no? Mirando, mensajito para Seleta. Seleta, tío, es lo que hay. Otra vez al muy pobre, tú. ¡Qué puta! Me puso los mismos años. No, no. Seleta, la puta tenemos todos. Eso es. Pablo no eres. Ya, no nos ha salido a todos. Nadie ha sido capaz de. Juego de equipo y no se le puede culpar a uno. Y cuando ganamos, ganamos todos. Y cuando perdemos, perdemos todos. Y hoy hemos perdido todos, como cuando hemos ganado todos. Eso es. Y punto final. He cometido un gran fallo en un llevar a H. Pienso el que sabía más en el juego este. Porque yo diría. O más que yo diría. Me ha salido mal y ya está. Al final he apostado por la altura, por la fuerza también, igual para levantar las maderas que pesaban mucho, aunque la fuerza no tenía nada que hacer. Pero sí, un gran fallo que he cometido y ya está. Ahora sabemos las consecuencias. Una cara muy grande. Tres ellos ganados, dos ellos perdidas. Esto da muchas vueltas. Y así como ahora estamos en la mierda, volveremos a estar arriba. Seguro. Seguro. Vale, hay que seguir confiando, ¿eh? Sin una duda. Hostia, ¿qué pensáis? Que íbamos a ganar todos los putos días, ¿no? Si ya sabemos que no. La importancia que tiene ahora nuestro voto, que viene siendo la inmunidad al equipo verde. Y hemos estado comentando más o menos a quién le daríamos. Parece ser que hay una persona que hace dos días o así estuvo hablando de poder abandonar, tal. Entonces le daremos a esa persona. No. La que creemos, por lo menos. Estrategia, que... estrategia. Es? Las tres hay en todos los equipos. O sea. Que entonces, pues. Sí. Aquí presente. Suele llevar el pelo para un lado, ¿no? Pelo rizado para un lado. No, esa es no. La que quería ir, ¿eh? Sí. Es una, así mayor, es una morena, ¿no? Yo a mí ni de coña. Yo estoy expectante. Yo también. Yo no creo, porque al final, un poco como Nere, cuando te ponen una responsabilidad y así, ya un poco destacas que te ven un poco fuerte, entonces a mí no creo, o sea, igual me equivoco y igual me ven débil, pero a mí no creo que me den la inmunidad, a mí no, ni pa. Pero bueno, yo no creo que entre, sí, la inmunidad estará entre... Oye, ni Helen, aunque bueno, viendo si Helen volvió del duelo... Igual me la dan a mí porque me desmayé también, ¿eh? Sí, pues... Pero bueno, ayer di lo mío en el tronco ala, claro. También, ¿eh? ¡El show de Bárbara! Hoy se va feliz, pero vuelve Bárbara. ¡Bárbara! ¡Bárbara! A la luz del fuego, Bárbara. A ver, chicos, el bailecito, venga. Venga, venga, venga. Venga, equipos, acercaros ya. Equipo ganador, equipo Guabán. ¿Quién va a celebrar? ¿Quién va a coger la icurrilla y se va a poner a ondearla a la mitad? Ha sido mérito de todos, pero dale. Venga, Miriam, dale, va. Venga, va. Soriona, ¿qué? Venga, Soriona. Bueno, equipo amarillo. No sé si se puede decir perfección, pero muy bien. Un equipo totalmente coordinado, una auténtica demostración de trabajo en equipo, que era de lo que se trataba. Gracias. La verdad es que hemos traído una idea ya de cómo estaba hablando, más o menos la estrategia de Soho, que había que poner en las esquinas primero, luego ir metiendo por el medio. Yo creo que ahorrábamos mucho tiempo, ¿no? En vez de estar agarrando todos, y ya sabías. Seleta, atención, porque ha sido espectacular su trabajo. Igual hay que aprender un poquito. Aprender, yo ya está hecho. Y no volvemos, o sea que me es igual. Ya he hecho lo que está hecho. ¿No habéis hecho? No, no, es que no lo habéis hecho. Hecho. Ese es el problema. Ahora me la pela, ya está, ya hemos perdido. ¿Qué quieres que te diga ahora? Pues, es más, no tiene vuelta de hoja. No solo no habéis hecho, sino que lo que habéis hecho lo habéis hecho muy mal. Seleta, ¿qué pasaba y qué desastre? La cuestión, igual el primero puede ser que hemos saltado todos a la vez al agua y uno ha saltado a un lado y otros tres al otro lado. Igual se habrá desacoordinado y. Por eso. Y luego con los nervios íbamos montando rápido, hemos montado tres veces y se ha caído una torre de las putas cartas. Yo por mi parte decir que no he entendido muy bien la elección que has hecho, porque Cheve fuera, ¿por qué, por ejemplo? Cirre fuera, ¿por qué? ¿O Irusta?
Sí, ya te he dicho antes de empezar el duelo. Bueno, pues sí. Ahora estamos todos para este juego. Yo creo que eran bastante apropiados. Echeve, ¿tú qué dices? ¿Qué opinión tienes? No, yo ya he dicho que al final es estrategia. Uno decide en caliente cuando vienen dos aquí a decidir cosas. Y pues ha optado por la gente más alta del equipo. Pero esto era para ti, ¿no? Bueno, para mí, yo no sé. Nadie de nosotros ha hecho un castillo de naipes y ha subido hasta arriba. Habilidad tienes, Eche. Sí, pero bueno, ¿qué es? ¿Quién sabe? Que eso cualquiera le puede pasar. Y bueno, mira, yo creo que eres un tío muy hábil, que aquí yo creo que lo habrías hecho muy bien. Cirre, o sea, que tú no estés en este juego es que clama al cielo. O sea, siempre te dejan fuera. Pero en este juego, sabes dirigir, sabes trabajar la precisión, eres bombero, estás acostumbrado a trabajar bajo presión, bajo tensión, y te dejan fuera. Ya, pues no, el capitán apuesta por la gente alta y bueno, y es eso, es lo que hay. No puedes decir nada más. Sí, le puedes decir que se ha equivocado. Sí, eso ya me han dicho, eso ya saben. Pero Cirre, ¿tú habrías manejado así la situación? Tú tienes unas tablas ya y ya lo sabes. Cada uno pues igual lo hace de una manera diferente, pero al final... ellos lo han hecho como han podido, no se ha salido. La pregunta es clara, Cirre, ¿lo habrías hecho así o no? Lo di con un poquito de cuidado a la hora de saltar al agua, porque si estaba, hecho lo tenían. Lo que pasa es que luego cuando han saltado al agua se ha desequilibrado, que han saltado todos de golpe. Ha estado ahí un poco. Pues un capitán que es el que toma decisiones, un capitán que lleva ya 6 años, que ha hecho este juego ya varias veces. Chico, es aleta, es que... Y creo que Cirre te estás mordiendo la lengua. Cirre. Ahora, tienes razón, pues... ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a Seleta o qué? No, para nada, que le tengan miedo. Si es que es así, lo han hecho lo que han podido. Pero han hecho mal. Lo que han podido es que lo muy han hecho mal. Dilo bien. Muy mal. Desastre, ya te digo yo que es un auténtico desastre. Arrancando por tus elecciones, que no han sido las acertadas. Tienes razón. No, tú ríete, pero oye, aquí esto va por rachas. Arrancasteis muy bien, tú la primera bien, pues ya lleváis dos en el campamento muy pobre. Entonces, equipo, ahí tenéis el capitán, le elegisteis a él en primer lugar y hoy no ha acertado. Bueno, y como decimos, quien lo ha hecho muy mal, lo habéis hecho muy bien vosotros también. Equipo Corocote, Aini, Sorionak, ¿eh? Muy bien, muy, muy bien, la verdad. Aini, muy bien. Ole. Casi ganas. Sí, ya, casi. Tío, que no siempre te digo cosas malas, también te digo cosas buenas. Ratifico lo que dice Lur. Irune, tú también muy bien, Irune. Has hecho un muy buen trabajo. En general, todos. ¿Pero no estáis contentos o qué? Sí. ¿Os veis súper serios? Una semana tranquila, ¿no lo ansiabais con todas vuestras ganas? Sí. ¡Ostras! Todas. Y con Aterpe. El equipo Corocote ha tenido su segunda casi victoria. Bueno, Joaquín, llegaste, fuiste el revulsivo del equipo verde y hoy no han salido las cosas bien, por poco. Por poco no estáis aquí, pero estáis en el tercer lugar. Sí. Yo creo que sí han salido las cosas bien. Bien. Han salido lentas. Ah, bueno. Las cosas han ido bien, o sea, creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo les he dicho a las chicas que están súper orgullosos del trabajo que hemos hecho todas juntas y nos ha faltado un poquito de rapidez. La verdad que el truco que ha comentado Iseta del equipo amarillo es una idea súper buena. Sí que hemos visto también que igual meterlas directamente en vertical y luego abrirlas nos ahorraba tiempo, pero hemos visto ya un pelín tarde. Lo que queráis. Sí, al pobre, y estáis en peligro igualmente. Sí, sí, un abaduelo es lo que hay. Y nada, pues descansaremos el pobre, tener latitas, a ver si pescamos algo y nada, mañana duelo. Equipo Yokaju, cuartos en este juego de inmunidad, campamento muy pobre, ya lo sabéis. Y ya quiero saber el nombre del primer duelista. Por lo tanto, equipo amarillo, equipo Guabán, tomar la decisión. Y necesito un hombre y alguien que vaya, le marque la cara y diga los motivos. Vale, pero ¿a quién vamos a eliminar? Hay que decirlo ahora. Yo diría Eche, que es el que salió en la primera prueba y tal. Dile que se baje. Pero no vais a ser tonto. Dar ejemplo, con respeto. Vale, está decidido, ¿no?
deportivos. Porque te hemos visto que, aunque no seas un perfil extremo, sí que te consideramos de los más homogéneos del grupo, que te tienen en cuenta para prácticamente todo, así que por eso te hemos escogido. Vale, vale. Bueno, pues un perfil homogéneo, o sea, que lo consideráis un rival polivalente y una consideración que tenéis vosotros que no ha tenido, por lo visto, Seleta en el juego de hoy. Eche, alabado por los contrarios y no querido por tu propio capitán. No, no es no querido. O sea, al final ha cuadrado así, pues, es lo que hay. La cara pintada, vamos a darlo todo, como siempre así hemos venido. O sea, ya sé que hay peligro y nadie quiere irse a casa a esta altura, pero bueno, es lo que hay. Bueno, Eche, pues tienes la cara pintada, por lo tanto, eres el primer duelista, pero sabéis que necesitamos un segundo y lo vais a decidir ahora entre todos en la asamblea. Pensarlo bien y venga, ánimo. Agur. Bueno, en el momento en el que han ganado los amarillos y nosotros hemos perdido, yo sinceramente me lo esperaba, no sé. De los amarillos me lo esperaba. Podía ser. Y ya está, es lo que hay. Bueno, equipo Guabán, supongo que estaréis ansiosos por saber el premio, ¿no? Como vengáis mosquiteras, que haya cervezas, tío. Comida... Sí, solamente cerveza. Para, pero a ver. Algo, esto es, yo creo que confunden un poco los... O sea, ¿cuál es el premio importante de la conquista? ¿Quieren comer todos? Una semana más garantizada, efectivamente, en el campamento rico. Ese es el importante. Eso ya lo tenemos. Bueno, por eso. Arroz, Tello, ¿tú qué pensabas? Yo ya dije cuando vine aquí como capitán que quería algo de carbohidratos, un pasta, lasaña, lo que fuese, algo sobre todo que llene la tripa y que nos dé energía para poder seguir con la aventura. Así que a ver lo que nos trae. La cara de Zeta, estás comentando carbohidratos y le están saliendo los colmillos ya. Levánteme la cabeza que me va a estar rayando la playa aquí. Vuestras mochilas y a disfrutar de la victoria. Bueno, vale. Ánimo. Equipo Tabey, tercer puesto, con todo lo que eso conlleva, estáis en peligro, lo vas a decidir tú en el campamento, por lo que toma este collar, pero antes, equipo Corocote, vosotros tenéis otro privilegio, aparte de tener una semana más de tranquilidad, que es el de darle la inmunidad a una de ellas, por lo que tomar el cetro, Aini, decidirlo ahora entre vosotros, ahora mismo. Ya tenemos. Está listo. Porque hace un par de días que te vieron flaquear y que como que te vieron flojilla para seguir. Vale, pues gracias, es que ricasco. Viendo que hoy te han elegido, yo no lo... Ya, yo tampoco, yo pensaba que a mí no. Vale, es que ricasco. Vale. Bueno, una capitana que ve algo diferente y no impone su criterio. Ni caso. Ay, ni escucha, no le entres a todo, tío, ya está. Pero sonríe un poco, chica. Es capitana. ¿Quién sonriendo? ¿Aló? Venga, a ver. Yo no sé, estáis aquí de risas, pero aquí hay gente en peligro, que alguien se puede ir a casa. O sea, está claro que estar aquí es mucho más fácil que estar ahí, pero vamos, un poco de respeto, ¿no? Y simplemente te decía, tú eres capitana, tienes experiencia, tú estás viendo también cosas, y si no compartes algo, pues tienes tu opinión, la opinión de la experiencia. Buen equipo, yo no soy rival. Mendy, tienes el cetro tú, por lo que una semana tranquila tú también. El resto estáis en peligro. Joaquín, tienes el collar. Tienes que tomar una decisión bastante complicada. Te tendrás que pringar. Pues nada, equipo Corocote. Tranquilidad, que vuelva ese buen humor. Que... Mochilas, estandarte, lancha y al campamento. Sí, pregunta, a ver. Vale. No me contestes mal, por favor. No te voy a contestar mal. Si quieres me dices, no te voy a contestar. Vale. ¿Hay alguna opción de recuperar esa bolsa de comida que no recogí en su debido tiempo? Al campamento, chicos. Al campamento. Aitzi, bueno, te van a mirar, ¿vale? El médico te va a mirar, te van a hacer unas pruebas, así que, bueno. Tú te quedas aquí, Aitzi. Ah, yo me quedo. El resto os vais al campamento. Ella se queda aquí, le van a hacer las pruebas, el resto os vais al campamento.
nada, equipo Atabey, campamento, jogging, hacer tu trabajo y nada, nos veremos directamente en el duelo, ¿vale? Venga, mochilas, estandarte y al campamento. Agur. Cagadita, ¿no? Mi culpa también ha sido bastante. Mi culpa de no haber elegido a H. Yo creo que eso no ha sido la culpa tampoco, ¿eh? Nah, ni de coña, ni de coña. Pero... Sí, bueno, al final hemos decidido. Lo hemos decidido por el háster y los dos que podían ser. He cagado yo en eso porque hemos todos, que hemos hecho los dos todo lo que podíamos. Ya lo siento, chavales. No. Yo creo que ha sido más la culpa de todos, ¿eh? Que igual, lo que han dicho antes, que no hemos probado las piezas, las que no encajaban bien, quitar y poner otra. Y el salto también, que si hemos saltado los tres a la vez, pues... La primera se le veía bien. Se le veía bien. Es que uno ha saltado a un lado y tres a un lado habéis saltado. Contrapeso. Pero, Sele, yo creo que la primera, cuando se ha caído, es cuando hemos saltado los dos de arriba, ¿no? ¿O no? No. Los de abajo. No, yo he bajado. Han saltado. Bueno, a la larga, a la parte larga ha saltado dos y uno, o tres. Tú y yo hemos bajado la esquina a esquina. Pero bueno, ahora ya que ostras vas a hacer, tío. Pero tanta ilusión que tenemos a este duelo. Vale. Esta vez voy a nominar a Hartan. Y te nomino porque creo que igual en general puedes tener un perfil un poquito menos fuerte que el resto. No lo sé, pero... Yo. Hartan, va para ti. Vale. Fuerte o no fuerte, es que es lo de siempre. Es que somos todos muy parecidos. Entonces, tampoco es por ello, pero bueno, mi voto va para ti, ¿eh? Bueno, mi voto va a ir para ti, Hamza. Vale. Y simplemente me baso en que hoy, como has dicho que te has sentido débil, lo has sentido un poco de debilidad, solo me baso en eso. Siento. A ver, yo no tenía pensado a quién nominar ni nada. Y en vista de que estoy en peligro también, sintiéndolo mucho, Hamza, también te voy a nominar a ti. Porque no nos queremos ir nadie y no lo sé. Ya lo siento, vale, tío. No sabía a quién nominar y al final no nos queremos ir nadie. Ya lo siento. Yo, sinceramente... A Cierre no le voy a nominar porque ayer le nominé. Tampoco podría nominar ni a Joseba ni a Hamsan. Y por echar el voto por ahí le voy a echar a Tole. Porque sé que no va a salir. Una decisión pues muy difícil para mí, porque al final a quien elija yo pues se va a duelar contra mí. No sé qué hacer. Bueno, mi voto va a ir para Hamza, ya lo siento, brother. Ya lo siento, bro. Venga, hombre. Y no es nada, tío. O sea, no es nada, es para... Ya sabes, al final, eso, la confianza de hoy ha sido un poco eso que me ha hecho para atrás y es el único motivo, pero eres un colegazo mío, hemos venido juntos y hasta el fin juntos, ya te digo. Ya lo siento, bro. A ver... Yo tampoco he pensado... No he pensado en nadie y como está la cosa reñida, pues se la voy a dar a Hartan y que decidan ellos. Fua, chaval, voy a marrón. Esto es un marrón de la hostia, ¿eh? Yo ya lo siento, Hamza. Oye, como dice Joaquín, has dicho que estabas cansado y lo siento mucho, tío. Pero mi voto va para ti, lo siento de verdad, tío. Lo siento. Pues lo mismo, sabiendo que igual hoy estás un poco más flojo, no sé. Hamza también, ya lo siento, tío. Es duro, tío. No, vas a ir, hombre. A esto hemos venido. Pues el mío va para ti. Ya está solucionado, tienes 5. Mi voto no tiene nada que hacer. Te nomino porque este es el primero, sí, porque es igual que le nomine a Hartan o te nomine a ti o lo que sea, soy el capitán, pero bueno, sí, no voy a ningún sitio. Exactamente.
todos nos llevamos de puta madre. Ahora estáis vosotros dos. Chavales, una verde. Podéis volver los dos. Hay que echar la verde a casa. No sé qué duelo pueden poner, pero hay que ir a por todas, porque si le ganáis a la verde, vamos descalificando a las verdes. Es una buena chance para rematar a las verdes. Ya, pero es una... A ver, no empecemos con Pedro Hasa, que podemos ganar tranquilamente. Sí, sí, sí. Quiero decir que los verdes, sabiendo cómo están... Ya, están. A ver, están a menos que descansar con nosotros, porque están en el pobre que tienen playa y bañito que puede tomar. Tenemos el campamento muy pobre y estamos en puta. Si no, vamos a descansar, que se descansa de puta madre, ya hemos demostrado hoy. Eso es. Y chip de competición para mañana y una noche de ukelele y a disfrutar. Eso es. Lo que decía, ¿quién decía? Tú decías, hay que disfrutar día a día, estamos en el muy pobre hoy, mañana no sabemos dónde vamos a estar, vamos a aprovechar donde estamos y... No nos queda más remedio, no hay otra, arriba, no hay otra, chicos, que disfrutar. Chao, vamos a todos. Ya también echa suerte los dos, ¿verdad? Venga, la hostia, vamos, vamos, venga, la hostia. Que no está nada perdido, ¿eh? Que no está nada perdido, ¿eh? Mañana es un trabajo de equipo que nos vamos a encargar Eche y yo de hacerlo. Eso es, si es el trabajo de equipo, encima va a venir bien al equipo esto, mantenernos más que los demás. Y fulminar al equipo verde ya. Eso es. Fulminar al equipo verde. Venga, va, equipo. ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! Venga, va, chavales. ¡Madero! Venga, chavales. Sé que es duro, pero ánimo, ¿vale? Venga. Patata, sal, lechuga, vamos a dejar todo y a comer, tú. ¡Y birras! Ver un banco después de tantos días... Me vuelvo loco. Qué satisfacción. Vamos a parecer personas, tú. Qué guapo. Qué bonito. ¡Hala, qué guay! Guapísima, ¿no? Qué guapo. Qué bonita, chaval. Qué guapo. Levantarte ahí con las listas. Y el colchón bueno, ¿no? El amanecer. Ahí, ahí. Y con mantita, joder. El colchontito. Mosquiteras, tú. No, te va a echar encima, ¿no? Nah, de locos. De putos locos. Encima intentas hacer carne, ¿no? Nacho, pero mira el agua. Y yo. ¡Corocote! Ahí es, ¿no? Ahí, ¿eh? Mira, alguien te va a hacer una hoguera ahí en el medio. Te pringas. A ver, trabajemos en armonía, no quiero broncas como la última vez, ¿eh, chavales? La última vez, las dos primeras semanas han sido... ¿Flaco? Nos hemos aterrizado, somos cada uno de un padre y una madre, tenemos todo mucho temperamento, pero ya vamos, mira, que somos una familia ya. Lo verás. Lo verás. Y dirás, ¿en serio esta gente eran así? ¿A que sí? Que nadie nace sabiendo. Hombre, claro, hostia. No, estar 24 horas con una persona es que duro, no conoces, imagínate con nueve y más. Y cada uno de su padre y de su madre, como bien hemos dicho, con la diversidad que tenemos, cuando yo le doy la inmunidad y se ha hecho la súper sorprendida. Sí, es mentira. ¿Qué ha dicho puta? No se han creído lo que he dicho. La primera semana, ¿vale? Le dijo Julian, acuérdate que si abandonas hay consecuencias, no sé qué tal. Así que piénsatelo dos veces. Y era ella. Lo que pasa es que yo llevaba el pelo recogido, pero suele llevar así para un lado. Una semanita más. No, pero ¿cómo lo recuerdas esto? A ver, le pusimos los del bajo sexto y estaba lleno de humedad en realidad. Ellos han puesto esto y la arena. Ah, o sea, que lo han alineado, claro. Guay, esto está genial. Guay, un montón de troncos. ¿Tú alguno tiene que haber el albañil o algo? Porque estoy segura de que han hecho... Es que mira cuántos troncos, ¿eh? Que se han matado. Está de puta madre, chaval. Chapo por los amarillos. Sí, chapo, chaval. Qué guay. O sea, qué esto que tienen todo recién estudiado. Muy bien, ¿eh? Welcome to Winger House. Welcome. Bienvenida a nuestra casa, chavales. Mira el equilibrio. Piri.
Bien. Esta es la chabola del pueblo, tío. Venga, Yocajus. Venga, equipo. Vamos, Yocajus. A disfrutar. Cada momento. Que vamos a ir una puta vez. No sabemos cuándo vamos a volver otra vez aquí. Cuando no lo estemos, vamos a echar de manos. Hay que buscar ramas, tronquillos para poner aquí. Espera, pero aquí hay uno de sobra para echar. Vale, aquí haremos. Llevamos todo el plato allí a la mesa, ¿no? Y hacemos, ¿cómo? Y luego ya el que quiera comer todo ahora, hoy y mañana. Es que no voy ni a hablaros, voy a comer solo. No he disfrutado tanto de una comida igual en mi vida. Fuego. Lo intentamos la última vez que estuvimos aquí, pero esta vez lo vamos a conseguir. Tenemos pelo humano por ahí, que arde bien. Está muy abajo, aquí está más arriba. El tema es, ¿hay que buscar algo para calzar esto aquí o qué? No. Que esto estamos cerrado. Es que lo vamos a tener que hacer con fricción, tío. O sea, no nos va a quedar otra. Estoy deseando que venga mi hermana, que venga ya con su campamento preparado, que pueda dormir bien hoy, que ayer por la noche no durmió nada. Le voy a preparar la cama como a ella le gusta. Pues que si ella no puede continuar, pues que me den a mí la oportunidad de seguir o no, pero decidirlo yo. Que no, que porque ella se tenga que marchar por una lesión, pues tenés que irme yo. A ver, yo tengo muchas ganas de seguir adelante. Me encantaría seguir con ella porque es un apoyo moral muy fuerte para mí. Me da mucha fuerza y yo a ella también. Pero bueno, si no sigue, yo voy a seguir por ella. Voy a luchar hasta el final, hasta lo que pueda. Y voy a pelear por las dos. Me encantaría que pudiésemos seguir la aventura juntas, la verdad. Hombre, el campamento está genial, o sea, está chulísimo. Lo que pasa es que, a ver, con el tiempo y tal, los mosquitos que hay en el Muy Rico los quitamos. Tenemos playita y bien, pero lo malo que hay que estamos pensando en mañana. Pues bueno, ahora tendrá que decir Joaquín a ver quién es la nominada. Y lo que pase, lo que sea, será. No vemos ninguno que nos apetezca. Y todo, pero la realidad es que al final están todos, además. Son fuertes, no hay nadie que digas, me lo como. A ver, pero que te sí. Lo puedes comer igualmente, pero o sea que yo he cumplido con mi trabajo. ¿Dónde ha fallado? Pues arriba, que se ha caído porque la gente ha empezado a saltar como loca. La segunda vez hemos intentado que no sea el salto así de, o sea, un poco, saltar con un poco más de cuidado y también lo mismo. Y, yo creo que mi trabajo lo he hecho, o sea, yo creo que no es por, no sé, el que dice que me nomina por cómo he hecho hoy el juego, eso es que otro argumento, porque no, ya tenía una misión y he cumplido con ella. Es una decisión difícil, es mi primera nominación, es mi primer año como Capi. Tengo varias opciones. Mendy, como sabéis, tiene el esto de inmunidad, así que ella no se va a ir. Y nada, también dije que no iba a repetir nadie que ya hubiese ido a duelo, así que Helen, tú tampoco vas a ir mañana, ¿vale? La persona que he elegido, teniendo en cuenta que mañana van los rojos a duelo, y que no podemos perder ese duelo porque estamos seis y tenemos que seguir todas juntas fuertes. Y la nominada para mañana va a ser Oyane. Vale, entonces Oyane, dame un abrazo. Estoy lesionada, tengo una pequeña lesión en la rodilla que me jode, pero perdón por el taco. Pero tampoco quiero ser un lastre y si voy a duelo y lo gano, genial, me vendré arriba y pues bueno. Si quieres que te vaya yo a acompañar al duelo
sabes que estoy listo y lo vas a hacer puta madre, ¿vale? Te vas a comer a los rojos y si no son los dos, es a uno 100%, ¿vale? Y mañana estás de vuelta aquí con todas, ¿vale? De verdad, ¿eh? Venetas, ¿vale? Bien. Así que bueno, vamos a dar un abrazo a todas. Un mes a los rojos, tía, tú puedes. Y le damos caña. Va, 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 chicas. Venetas, ¿eh? Sí, sí. Somos un puto equipo, ¿eh? Va, tranqui. ¿Sabes, no? Como te vayas, me cago, ¿eh? Ya, no, te voy a llevar aquí, Joaquín, porque ya lo hemos hablado antes, ¿no? Creo que las carencias, pues lo que me falta lo tienes tú y lo que me puedas ayudar, pues bienvenido sea. Y necesitamos que vuelva. Sí, sí. O sea, llevo a una de las más fuertes. Y lo vas a hacer súper bien, ¿vale? O sea, no es para nada la excusa de la rodilla, que ya le hemos hablado de cómo estás. Hay mil cosas más y todo el mundo tiene cosas, pero confío plenamente en ti y vas como cabeza. Claro, utilizamos pelo también. Míralo, mira, ¿cómo sale? Como si la técnica de la kickback. Hostia, me he hecho hasta daño, tío. Como yo la mano. ¡Caros, caros, caros, caros! Despacito, eso es. Despacito que vaya cogiendo. Guau, tengo la boca hasta seca, tío. Lo que hicimos la última vez, igual, igual. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Qué bueno eres, Oscar! Hay que echarme cosas, ¿eh? Tú, ramita. Acá abajo había. Rama. ¡Ramas! La cuerda se ha caído por ahí. Aquí. ¡Toma, la cuerda! ¡Corre! ¡Toma! ¡Lanzo! ¡Corre! ¡Pilla! ¡Tú, chavales! Hay que... No, no, sobre mucho. No, no. Hay que echar todo. ¡Hojas! ¡Todo! ¡Hojas, qué hojas! ¡Ramitas pequeñas! ¡Toma, Oscar! ¡Me mandé muy mal! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! Creo que está seco esto. Qué buena, qué buena. ¿Está seco? ¡Qué Oscar, qué fuerte está! Hay que empezar a echar de chocho. ¡Hoy cenamos arepas! ¡Oh! ¡Oh, equipo amarillo! ¡Oh, equipo amarillo! Esos tortitos, por dentro. ¡Habéis hecho humo! Esto está muy seco, o sea, no está muy seco, pero bueno, a ver. Deshilachamos toda esta cuerda, la empezamos a deshilachar, le sacamos pelo. Esto lo hicimos con la pareja, sí. Me vais a tener que pagar las extensiones, ¿eh? Cuando vuelva a ir ya. Lo que pasa es que este... A mí me gusta ese sitio ahí. ¿Por qué? Eso ya abajo. Porque al poner aquí tan cerca, si tú lo pones cerca con el pelo y con todas las chochas que había ahí, que las hemos echado ahí, con todo lo que había, hemos juntado así. Intentamos hacer aquí. Y esto aquí es donde se hace la mira, ¿cómo sale? Como si la técnica de la kickpa. ¡Qué buena! Aquí es donde se tiene que hacer siempre. Porque está justo... Ha pillado la inclinación y la chispa. He pillado justo en ese lado. ¿No ves? ¿Dónde le he pegado? Pones el pelo que teníamos cortado. Le enchufas al revés. Le vas dando... Bueno, aquí ahora hay que darle hacia abajo. Y va saliendo chispas. Y ahora, mira, ¿ves? ¿Cómo sale? Tío, me he hecho daño. Vale, me he hecho daño. Y yo. Qué puto antebrazo, la hostia. Vale, ahora te vamos a dar un masaje. Hostia puta, tengo tendinitis o algo, ¿no? Es que no puedo agarrar. Oh, hostia, me duele mogollón. ¡Que no le cortéis! Ah, tengo así, joder, me cago en la puta. Le prendemos fuego entero. Pues me duele mucho, ¿eh? Entero en el tronco. ¿Entero? Sí, claro. Y luego, según se vaya quemando, le vamos moviendo. ¡Guau! Me duele mucho el brazo, tío. No, no, esto no es con masaje. Es que tengo esto, se me ha puesto una bola aquí. No sé qué me pasa. ¡Ah! No puedo cerrarlo. ¡Hostia! ¡Guau, chaval! Ah, es como si se me hubiera montado aquí el músculo o algo. No sé qué me pasa. Tengo aquí un huevo. Me duele mogollón, tío. No puedo, es que no puedo agarrar. No puedo hacer fuerza. ¡Ah! ¡Para! Vale, ya sé lo que es. ¡Ah! A ver, espera, ¿eh? ¡Para! Uf. Me duele mucho aquí. Se te ha roto. No, no, ni me toca. ¡Ay! Ya empieza. Es ahí, justo ahí. ¿Este? Tócate un espacio que... ¡Hostia puta! No, no. ¿Sí, no? Para. Buah, Óscar, está roto. Quieto. No. Venga. Si quieres, cogemos entre ellos. Los músculos también se rompen, ¿eh? De su sitio, claro. Ay, me duele aquí, tío. O sea, lo que le ha pasado es que esto se le ha bajado aquí. ¿No ves que no tiene...? Mira. No hace fuerza, tío. Mira, esto aquí no está. Está aquí. Ah, tío, me duele mucho, tío. Pi eta iru. Yo creo que es difícil
que habiendo un equipo joven como vosotros y que, sigáis todos juntos y siendo una puta piña y no teniendo rifirrafes ni hostias, o sea, eso al final es difícil que no tengáis rifirrafes, o sea, el objetivo mío al menos es no que mi pobre. Equipo no pise el campamento muy pobre. Y se puede conseguir, ¿eh? Y yo creo que se puede conseguir. Entonces, pues vamos a por ello y nada. O sea, mínimo en todas las pruebas hay un equipo que flojea mucho por cualquier cosa, entonces la cosa está en ganarle a ese y luego ya, si le podemos ganar a los demás, también. Pero 4 semanas en el rico. Y ahora llevan 2 semanas en el muy pobre. Dos seguidas, que eso ya tiene que ser duro, ¿eh? Y si, la semana que viene le reventamos ya. ¡Buah! Pero bajonazo. Rojos al fallo. Rojos al fallo. ¡Ay, es enfadado! Sí. Yo de todas formas. Hacer rojas verdes. ¡Ah! ¡Buah, chaval! Me cago en la puta. Te va a doler, ¿eh? ¡Puta! ¡Ay, perdona, perdona, perdona! Perdona. Sienta. Te digo para que las hojas, porque es más trabajo que la del tronco. ¡Ay, la madre que me parió! Es una contractura o algo, me ha hecho. ¿Aquí abajo? Aquí abajo, no, arriba, arriba. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la madre que me va a hacer! Se secará la ropa hoy bien, ¿no? Vale, ¿y qué tal entra el tronco ese grande que has traído? Es que yo he notado como me ha hecho poco. ¿Crees que eres capaz de partirlo? ¿Qué es esto? Que si no se mete no puedo, es que no, al hombro sí puedo mover, pero es el antebrazo. Es aquí. ¿Haz esto? Hostia, me duele ahí al pie este, tío. Me duele. Pero... Vale. ¡Hostia! Vale, no me hagas más daño, por favor. Es que me voy a marear. Me voy a marear. A ver, yo tengo esta lesión hace tiempo ya, ¿eh? No es nueva. Que te ha podido pegar un trinchazo cuando te quedas... Yo he tomado. Vale. Yo cuando entrenaba, llevaba una codera aquí especial, que lleva un cacharro aquí. Vale, ¿y cómo te solías hacer para soltarte? Pastilla, antiinflamatorio y no hacer fuerza. Hostia, estoy hasta mareado, chaval. Me estoy hasta mareando. Vale, ven. Voy a hacer un bar. Estoy mareando. Oscar, ¿qué es agua? Puta de aro, la hostia, tío, que me pase esto a mí ahora, es que no voy a poder hacer fuerza. Y ahora ya estamos en el suelo de Morino. Para que lo que está pasando no considero que esté debilitando el equipo de momento. Estamos fuertes, pero claro, esto si se sucede varias veces, al final ya empezaremos a mermarnos y claro, empiezan los problemas. Voy a traer otro café de agua, ¿vale? Estáis haciendo para mí también, ¿no? Por supuesto. Porque me quedo, ¿eh? ¿Te quedas? Sí, bueno, ahora a ver. Ahora os cuento a todos. Porque tengo que hablar con vosotros. Ay, ay, sí. Qué pasó más rápido. Ha sido súper rápido, ¿eh? Estoy bien. Solo se me ha desplazado el hombro un poco. Ah, solo se te ha desplazado el hombro un poco. Sí. Ah, bueno, súper buenas noticias, oye. Me esperaba mejores, pero bueno. Cuento ahora, pues, si estamos todos, ¿no? Sí. Vale, a ver, pues me ha hecho una placa y no tengo nada roto. Solo se me ha desplazado el hombro un poco. Y claro, me lo iban a recolocar, pero como estaba muy inflamado, no, me han dicho que lo mejor que no. Entonces, bueno. Yo ya he hablado y he dicho que, pues a ver, depende cómo pase la noche y cómo me levante mañana, ¿vale? Yo tomaré una decisión, ¿vale? Porque ni os quiero joder a vosotros, ni, a ver, porque yo he venido aquí no a estar aquí tirada en la esterilla, ¿me entendéis? Venga, perfecto, pues estoy de puta madre, ¿vale? ¡Venga, un aplauso! ¡Uy! ¡Estás aquí! ¡Al cielo, mi amor! ¡Nada, qué bonito! Es que no quiero llorar, pero...
Qué tonta es, tío. Pero no sabes qué tonta es. Ha llorado horas, ¿eh? ¿En serio? No hacía más que llorar. Chica, ¿por qué eres tan tonta, tío? Cuando dejas de llorar, te reventamos la cabeza. Todo eso ha sido mientras estábamos... Que estoy viva, me han tratado de puta madre, la verdad, Nay. De verdad, ¿eh? Me han tratado muy bien. Más les vale. La verdad que muy bien, ¿eh? ¿Te gusta la sorpresa? Me encanta. He oído el fuego y digo, qué putos fenómenos, chaval. ¿De menú qué tenemos? Pues tenemos arroz blanco de primero y de segundo sardinas a la brasa. Y si perfecto. Y si la capitana se enrolla, igual cuando tenemos arepas. La capi le apetezca. Así que igual la capi hace arepitas. Ya, pero necesitamos hacer una parrilla, ha dicho. Con pintura y sardinas a la brasa. A ver, eso tiene que saber. Vale, yo a este arroz no le echaría nada, ¿vale? Claro, vale. Euriadu. Otra vez un día más con mis musas aquí, durmiendo rodeado de seis mujeres. Preciosas, vamos. Bueno, preciosas, preciosas. Eso no. Hombre, habéis estado mejor seguro, pero bueno. Preciosas con esta cara llena de picotazos. Si no llueve, va a ser maravillosa. Y si llueve, igual también. No sé si llueve, pues me estoy quedando cegata. Cuando le hagamos... La verdad que es lo que hemos comentado antes, ay, que en este campamento, como hay vientito, sí, se lleva los pejerneyes y los mosquitos. Yo sí, en cuanto para, están aquí. Yo sí los noto, ¿eh? Sí, sí. Ahora estoy bien. Tengo las patas por abajo ya devoradas. Hoy ya no vuelve mañana. Bueno, pues ahora que irse a dormir, ¿no, chicas y Joaquín? Ya soy una chica más. ¡Gabón, Euskal Herria! ¡Gabón, Euskal Herria! ¡Gabón! Un equipo que habla que dormir, ¿no? Primer día sobre una cama. Si esta gente apaga la puta. Dale un dolor y tú, cada uno a los vuestros, tú. No te creo. No jodas tú. Y así yo, gilipollas. Vale. Reviento, no puede ser tú. Voy a putos panes. No, nada, que ronque el colchón por el abogado. Bueno, pues no vas a tardar mucho en echar el Álvaro. Lo he hecho yo con toda mano. Aquí estamos en el resort. Rezando. No sé a quién, pero rezando. De todas las noches, para mí esta ha sido la peor. Pero es que estoy... O sea, nunca he estado tan empapado. O sea, me doy asco. Y espero que la mochila no se haya mojado mucho porque es que me quiero cambiar. O sea, pues no tengo nada, porque luego también llevé para dormir el jersey, que el jersey, como veis, está empapado, la toalla también. O sea, es que no sé lo que voy a hacer. Alguien se ha dejado el grifo abierto y ya está lloviendo bastante, la verdad. Los jejenes también pegaban duro. No sé si han sido muchos ratitos cortitos o igual es que no he dormido nada, ni idea. Luego noto un mogollón de bichos que me picaban por todos lados. Tengo el labio súper hinchado. Estamos empapados. Bueno, es lo que hay, ¿no? Tengo la mano como una puta bota, no sé qué voy a hacer. A cargarnos un par de rojos. Sí. Yo toda la noche concienciándome, que sea lo que sea, espero que estén bien debilitados y que más que yo y que pueda con ellos. Seguro que sí. Aquí hemos estado con las esterillas en las cabezas. La verdad es que hoy ha sido una de las noches más duras, para mí por lo menos. No conseguía pillar postura, dolor de espalda, vuelta para aquí, vuelta para allá. En algún momento me ha parecido sentir algo por el pie también. Estos dicen que hay ratas, no sé. Es que no, tío. ¡Agunón! Antes es Carmen de Mairena. No me jodas, tío. Ya hemos pasado la noche. ¿Hemos hinchado? Sí, un poquito, sí. Seguimos vivos. Seguimos juntos. Equipo Yokaju. Yo no he dormido ni hostias. ¡Agunón! ¡Agunón, chicos! ¡Agunón! ¡Agunón! ¡Noche, noche!
Falsa también. Da miedo ver esas zapatillas. Las de Lowe son de Choskin. Sí, las anfibias son. Estas zapatillas son las que me voy a poner ahora de desayuno. Qué gustosa es ponerme ese calcetín que tiene kilo y medio de mierda. Mierda. Tengo todo esto, todo hinchado, tío. Tengo los puños ahí, tío. Yo sí que también tengo, pero no tanto, tío. Para los que quieran venir al Concrete, sí. Bienvenidos al Concrete, chaval. Ya, a ver. ¿Has visto aquí? Ah, sí. Esto de rascarme tanto, Nacho. Me quedo con la cueva. Yo también me quedo con la cueva, sí. Vamos a la cueva, joder, o sea, la diferencia que tiene esto con la cueva es que tiene colchones y la diferencia que tiene, eso es, pero aquí ya cambio de mosquitos, que joder. ¿Eh? ¿Tú? No, no he podido dormir esta noche, o sea, bueno, he dormido, pero me he metido 3 horas allá. Que la acribillada es... está harta, ¿eh? Oh, a ver si me sobo algo ahora, tío. Vaya acribillada esta noche, putos mosquitos de mis cojones. Puta madre, el campamento, río. ¡Good morning! ¡Buenos días! La mañana. Pues Aitzi ha pasado bastante mala noche. ¿Qué ha ocurrido? Los dos chutes de ayer le sentaron bien, pero dice que el dolor le vuelve y... Igual hay kill. Sí, y ya ha tomado una decisión. Sí. Que se corta la pierna, ¿eh? Decisión tomada. Mucha pena, pero. Y igual está cortando un árbol. Siendo egoísta, me quedaría hasta. Vamos. ¿No? Que en un par de días. Igual estás bien. Solo un par de juegos. Puedes aguantar. Un par de días. ¿Vale? Es que otro día más desde fuera. Mira, ayer, pues mira. Vemos qué pruebas, qué opciones tenemos. A ver, pero escúchame, que para ella es duro también, ¿vale? Ya. Estar ahí quieta sin poder hacer nada. O sea que. Joder, Aichi y yo vinimos a dar guerra, ¿me entiendes? No a estar ahí. Para, yo siento una impotencia muy grande, ¿eh? Yo diría que os vais a arrepentir. Y bueno. Que ya que sois dos, por lo menos, pues que una vigile los juegos como hicimos ayer y nos dé detalles desde fuera y la otra que pelee. Y de aquí en una semanita, un par de semanitas, pues podéis estar recuperadas y luchar las dos, vamos. Al equipo le vais a hacer más daño si os vais. Por eso, que yo no quiero, si ganamos me quedo, si perdemos me voy. Pues no, tío, me voy desde ya, ¿me entiendes? Pues es entendible porque también. No, a eso me parece un poco también mal, tío, me parece muy feo y muy sucio, porque sí, porque voy a mirar la prueba, ¿sabes? Voy a ver si soy capaz de hacerla, no seré capaz de hacerla, y diré, bueno, si gana mi equipo, me quedo en el rico, pero si pierde, no me voy al muy pobre, es que eso es de gente falsa, tío, eso es falserío puro y duro. Pero por eso te digo que esperes un poquito, es muy pronto. Veamos y luego tomas una decisión. No, pero mira, el otro día estuvimos a punto de abandonar y no era ni lesión, ni hostias, era más que estaba hasta los cojones, ¿sabes? Sí, fue un calentón. Y al final, gracias a ti, que conseguiste... Y luego me pasa esto, tío, y pienso que es el puto karma, ¿sabes? No te querías ir a casa, pues mira, ahora te vas, pero por huevos. Me ha dado un apretón antes cuando me he despertado. Buah, chaval, y aquí, buah, me da pereza. Me da pereza ir a esto. Pero bueno, me da pereza todo. Como limpio, es hojas, no me veo pasando hojas. Sinceramente, yo me cuido el ano mucho. Si gano y vuelvo a casa, le cago a Julian ahí al lado. Le echo ahí el pastel. Cagando líquido, no, yo... Más bien cagando poco, porque falta alimento. Eso es. Yo por lo menos solo he pasado por el baño una vez. Y es por eso, porque no llenamos el buche, pues no hay que cagar al final. Hay que ganar, ¿eh? Por ilusión, ¿eh? Un poco ciego, ¿eh? Hay que volver aquí, ¿eh? Que esto es una mierda, ¿eh? Venga, acuérdate de lo que te he dicho, ¿eh? Eche ánimo, ¿eh? ¿Tenemos a medias? Hombre, no. Eche. Duelo a medias, lata a medias. Necesitamos. Y necesitas quedarte. Alza, venga, tío. Sí.
darle caña. Por Goierri, ¿eh? Para Goierri. Hostia. Hay que eliminar las Para Goierri, déjate de vida, Sain. Por vosotros. Venga, aquí va a ir con Hansa. Yo. Ya sí. Vamos a volver. Vale. Cabeza dura y luego por la prueba, ¿vale? Ya está. Vale, vale. A tope. ¡Kotake! ¡Atabe! ¡Hey! ¡Bandiru! ¡Yokabu! ¡Duelistas! ¡Acercaros ya! Bueno, Egunon, Yokajus. Egunon. Un despertar maravilloso, un día precioso. La pregunta del millón, ¿qué tal la noche en el campamento, mi pobre? Ha sido la primera noche que nos llovía mientras dormíamos, bueno, a oscuras. Y bueno, la cabañita que hicimos ha dado para bastante y la verdad que muy bien. Teníamos entre nosotros un rollo de puta madre contando historias, esto, lo otro. Unas risas nos hemos echado, así que unas horitas de oscuras hemos estado bien entretenidos, así que bueno. No, ni tan mal, ni tan mal. Pues para lo que dices, Hamza, no tienes tan buena cara, parece que vienes de la guerra. No estoy concentrado, no es cara de estar mal, estoy concentrado. Pues tienes unas ojeras bastante potentes. Es la noche que más he dormido, ¿eh? Sí, con diferencia. Eso le llaman zasca. ¿Y de lo tuyo qué tal? ¿Lo mío qué es? ¡Popó! ¡Popó! ¡Madre mía, cómo corre aquella voz! Aquí nos enteramos de todo. Está un poco... Sí, pero todavía no he ido al baño. Por baño. Este duelo no es el más apropiado para estar apretando ahí el duodeno. Igual lo suelto arriba, ¿eh? No sé. Oye, te interesa estar más ligerico y concentrado en lo que tienes que hacer, no sí, en sí. Lo que tienes ahí que te está avisando, ¿no? No, joder, ahora que hemos sacado el tema... Te está viniendo, ¿no? Joder. Bueno, luego tendrás la oportunidad de aligerar un poquito, de quitar lastre y, eso es. Y tal. ¿Por qué tú? ¿Por qué estás tú aquí? Pues al final teníamos que votar a alguien y pues me he llevado yo los votos. Y eso, algunos me han dicho que porque me ven fuerte que pueda volver. La idea es mantener el equipo completo y eso, y me han votado. ¿Te ha hecho gracia? A ver, gracia, pues no hace gracia venir a un duelo, pero claro, yo siempre digo, por un duelo hay que pasar. Entonces, para mí, estar aquí sin hacer ningún duelo y estar escondiéndose no es mi filosofía. Puede ser un conquistador sin hacer duelos también, es igual de legítimo. No, para mí no es digno. Sería un conquistador estratega, inteligente, para que ir al frente si tengo la final ahí que tengo que demostrar. Se me da mal estar escondiéndome y así. Vale. Bueno, se le tatuó, ¿qué Hansa? Le quedaron 5 lanzas, el primer día cierre, este día, el día de ayer a Hansa, pues igual después mañana le caen a Yachi. No te puedo decir, porque leen fuerte, han dicho ellos, y que pueda volver, esto está claro, porque es muy fuerte, todos somos muy fuertes. Este Leche es muy fuerte y ágil, ligero, cada uno tiene su perfil, y pues si han dicho por eso, pues a ver si ganan y eliminamos a la verde. De todas formas, estos bandazos que pegáis, porque por un lado está Cirre, ahora es Hamza, pues no sé a qué estáis jugando. Sí, la verdad que es muy difícil, al final nos vemos, nos miramos el uno al otro, y claro, ¿a quién nominas, no? ¿Quién ha dado razones para nominar? Siempre se tira o por fallos que ha habido en algún juego anterior o por afinidad. En el caso de la primera nominación que fue Cirre, pues le vimos flojear un poco nadando y tal, pues fue la única razón por la que pudimos nominarle. Sí que es verdad que él también dijo que se metió una buena hostia al saltar. Lo que vimos es lo que vimos y así es, opa, ahí. Kaixo, Oyane y Capitán. Unón. Capitán Hulk. No sé cómo te me habéis puesto, no sé, a mí no me gusta mucho. ¿No te gusta mucho? No. Bueno, pues basta que me digas eso para que te vuelva a llamar Hulk. Así será. ¿Qué tal la noche? Pues bueno, ha llovido bastante, la verdad. Jejenes. No, ha sido durita, pero espero que para ellos haya sido un poco más, siendo un poco... No. Pues todo lo contrario. Todo lo contrario. A ver, nos ha llovido, pero... Sí. Si te digo la verdad, yo estoy 2 noches en el muy pobre uno en el costado. Y he dormido más que ayer y ya he dormido más que ayer. ¿Cuál ha sido la razón de la elección de la duelista? No podemos arriesgarnos a perder más participantes del equipo Atabey, así que voy con todo. He elegido a una de las más fuertes del equipo
si no la más, y vamos a darle caña. O sea, que Oihane es la más fuerte del equipo. Está entre ellas, sí. Oihane, ¿qué tal te ves tú? Yo me veo fuerte. Ahora mismo hemos comido, hemos... Me veo con todo, a darlo todo. Pues el otro día, Oihane, yo no vi eso. Además, es que te caíste delante mía y te pegó un, pegaste un cialdo ahí. Pero de hecho, caíste que la inmunidad se han equivocado y me la querían dar a mí igual. Y bueno, el otro día estaba muy floja, llevábamos muchos días sin comer. También lo di todo hasta caerme y ahora he parecido. Vamos. Porque estás bien. Vaya, herida. O sea, herida. Seguro, 100%. Vaya. No hay dolor, no hay rodilla, no hay mareos, no hay nada, ¿no? No hay nada. Ojalá así sea. Pues... Por cierto, Joaquín, te veo con una muñeca en la mano, ¿eso qué es? Pues nada, esta es una muñeca de una compañera del equipo que yo no llegué ni a conocer. Y nada, pues la llevamos un poco de... ¿De quién, Joaquín? De recuerdo y de... De Leire. De Leire. De recuerdo y de amuleto. Y nada, pues a ver si aparte del trabajazo que va a hacer Oihane, pues nos da ese pelín de suerte. Bueno, duelistas, acompañantes, el duelo de hoy es otro clásico, cubos al cielo. Tenéis que construir la torre para llegar al banderín. Tenéis 10 cubos, podéis utilizar todos los que necesitéis para poder llegar. El primer duelista que coja el banderín gana el duelo. Los ayudantes no podéis tocar la torre, podéis utilizar una cuerda para poder ayudar ya en los últimos cubos que no llegáis, ¿vale? Y bueno, este duelo, quitando un poco el tema fuerza, se requiere habilidad, concentración, delicadeza, paciencia, equilibrio, muchos factores que, bueno, que los rojos fuerza bruta tenéis de sobra, pero del resto yo creo que escaseáis un poquito. Lo veo bien. Por tema fuerza no tengo ninguna preocupación. Por tema equilibrio y así, igual mi peso me perjudica. Pero bueno, yo creo que se puede hacer. Tienes altura, que ayuda para llegar antes, exacto. Pero el tema del nervio, el temple, ¿cómo andas de temple? Me sobra. ¿Te sobra temple? Pues sobrado. Bueno, bueno, en tu caso ya eres más pequeñita, más abajo, se supone que de equilibrio y eso, igual andarás mejor, ¿no? Sí, espero. ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo factible porque tenía miedo de que fuera un duelo de fuerza y que son muy potentes, ¿no? Pues aquí igual tengo un poquito más de posibilidades. Bien, lo veo bien. Bueno, Eche, tú tampoco tienes tanta fuerza. ¿Cómo ves el duelo? Bueno, a mí es un duelo que siempre me ha gustado ver y como no estando aquí, pues tener la opción de participar, pues está bien. La verdad que no me esperaba un duelo tan pronto, pero es lo que hay y encantado. La verdad que o sea, que ver, gusta. Nos gusta a todos verlo desde casa, sí, pero sí. Luego hay que estar aquí y supongo que ya estarás pensando en tu estrategia, sí, ¿no? Claro. Como el resto. Sí, claro. Sois tres, hay tres colores. Amarillo, azul y morado. Si os ponéis de acuerdo, perfecto, y si no, hacemos un sorteo. ¿Sorteo? Hacemos sorteo mejor. ¿Sorteo directamente? Bye. Venga. Nos tomamos Oihane. Oihane, el morado. Eche el amarillo y tú el azul. ¿Vale? Venga. Bueno, pues Oihane, Joaquín, os podéis ir a preparar, ¿vale? A hablar de lo que tengáis que hablar y ánimo, bye. Venga, gracias. Venga, el suelo suele haber anclado a la arena un cubo. Vale, uno que ya está anclado. Venga, Seleta y Eche, a cambiarse, a hablar y... Seleta, te veo muy tranquilo en esta edición, no sé qué pasa. Padre, ¿lo sabes? Sí, ya sé que has sido padre, pero tu hija todavía no te va a ver. Ya no puedo echar maldiciones. Ya no puedes, ¿no? A mujer no te la deja también. Nadal y Hamza, venga, ánimo. Rafita. Venga, y tú, lo tuyo, aligérate, ¿eh? Aquí lo importante, la base es la más grande. Vamos a fijarnos al principio cuáles son los más grandes. Los más grandes son los primeros que tenemos que meter, ¿vale? Vas a poner tus brazos hacia abajo, vas a hacer fuerza hacia abajo, un poco a pulso, y subes las dos rodillas a la vez. Y busca estabilidad. Antes de empezar ya a flexionar o a hacer el fondo hacia arriba, busca que esté estable y de ahí pa, 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 pa. Me veo bien de equilibrio. No sé, va a ir, yo creo que va a ir bien, va a ir bien. Los nervios son buenos, Hamza, ¿eh? Sí, te espabilan un poco. Tienes ilusión por seguir, o sea que eso manténlo. Yo confío en tu estabilidad, eres inteligente en esa parte de ir tranquila, ¿sabes? Tranquila sin ir de paseo, ya lo sabes, como ayer, pues un pelín más rápido, ¿vale? Sí. Busca una estabilidad, que es lo básico, pues nos podemos caer. Yo en principio lo haría cuadrarlos normal. ¿Cómo tú lo ves? Y si veo que no funciona bien, pues vamos. Probamos otra forma y ya está. Lo que hay que tener es paciencia, intentar no caerse y a la primera, mirar el banderín, sin mirar incluso, pum, agarrar y para abajo, tío. Imagínate, estoy subiendo de aquí. Sí, sí. ¿Con las piernas así o así? No. Ahí. Mírame el culo. ¿Abierta? Sí, punto de gravedad. Si tú ves más estable que estás así, lo cambias. Pero en principio la cuerda suele subir fácil. Suelen subir, coges, lo sueltas
y sueltas la cuerda. Y yo voy preparando el siguiente. Vale. ¿Vale? Hay que andar vivo. El chico este, ¿cómo es? ¿Hassan? Sí. Le veo que igual tiene mucho peso, que puede ser un hándicap. Y es grande al final para moverse por dentro. Es grande, eso es. Este juego es más preocuparte por lo que estás haciendo tú. O sea, todo depende de ti. Y la chica, la verdad, no sé qué, cómo anda ni nada. Yo, quien dice que es fuerte, o de las más fuertes, pero tampoco. Son seis también. La más fuerte de los seis, tampoco es un número. Eche, le veo muy ágil, le veo con mucho core, hace surf, hace. Me da miedo, pero bueno, también es un poco más alto. Mirando a los otros dos, que a Hamza más pesado le puede perjudicar, yo soy un perfil, digamos, entre los tres en la mitad, ¿no? Ni peso tanto como Hamza, ni soy tan pequeña como la otra. Yo diría que al final en fuerza andarías bien y ágil sabemos que eres. Sí, bueno. Al que pase luego puede ser mala suerte igual subir y caerte, pero... Sí. Todo puede pasar al final, ya sabéis, esto es el conquist. Dicen que han dormido bien. No sé si es para... si es para dar un poco de... miedo. Sí. No creo que hayan dormido bien, que haya llovido, pero bueno. Tranquilo, Hamza, ¿eh? Sí, estoy muy tranquilo. Disfrutar, hacer lo mejor que pueda. Shop. Turistas, ayudantes, acercaos ya. Venga, parejas. Cada pareja delante de la cuerda de su color. Bueno, duelistas, espero que os hayáis preparado lo suficiente. Oyane, ¿preparada? Bye. Eche, ¿preparado? Bye. Hamza, ¿preparado? Bye. El duelo comienza en 3, 2, 1, ya. ¿Duelistas? Os recuerdo que el primer cubo ya está puesto. ¡Eche! ¡Eres al tupesu, eh! Me gusta tomar la aprovecha. Es importante hacer una torre segura, ¿eh? Que no se mueva mucho. De momento, Eche va en cabeza. Venga, Eche, muy bien. Muy importante la estabilidad. Venga, Hamza, vas en cabeza. Y allí, solo le puedes dar los cubos. La construcción es cosa suya. De acuerdo. No puedes tocar la torre, ¿eh? De acuerdo. Solista, desde casa parecía más fácil, ¿no? Muy bien, Oyane, muy bien, venga, sigue así. Oyane y Hamza vais ahí parejos, ¿eh? Eche, te estás quedando atrás. Hola. Joaquín, tenéis pocos cubos, ¿eh? Es que mira y veis, haga el dosu. Sí. ¿Mando? Hola, no, no, peso hacia ahí, ¿eh? Todo el rato, hacia allí. Todo el rato hacia ahí, ¿vale? ¿Dónde está?
¿Seguro? Venga, Ollane, muy bien. Pase en cabeza de momento. ¿Seguro? Y Joaquín, no puedes tocar la torre. Solo pasa los cubos, nada más. Joaquín, tenéis pocos cubos ahí, venga. Venga, ahí. Mucho. Está bastante girado, ¿eh? Sí, ¿eh? Así, bájate. Joaquín, Ollane, ¿qué os pasa? Eche, esa torre va bien. Mira lo del todo, pero al revés. Así no, me gusta más al revés. No está estable. Ahí, mira a tu izquierda atrás. No te subas, ¿eh? Mira a tu izquierda atrás. Está en el aire. Dale otro giro más. Vamos a girarlo otra vez. Pruébalo, pruébalo de otra manera. A ver si queda ahí estable. Tíralo si quieres, te lo vuelvo a pasar. ¡Eh! ¡Yo quiero probar la torre! ¡Yo quiero probar la torre! ¡Violeta! ¡Ocúpate de lo tuyo! La torre de tu compañero está muy torcida. Y como veis, la labor del ayudante es muy importante. Para la izquierda. Tampoco es mucho, ¿eh? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, voy a estar un poco. Voy a cortar. Sí, hablamos muy bien, ¿eh? Para ver, te vas a pedir así. Hay que ponerlos todos o si llego. Los que necesites para llegar. Llegar. Tienes que llegar a coger el banderín. Bueno, Ollane de nuevo al agua. Venga, venga, ¿qué pasa, Verdes? ¿Qué pasa ahí? Venga, Ollane, ánimo, venga. Todavía no ha acabado esto, venga. Eche, parece la torre inclinada de Pisa, lo tuyo, ¿eh? Era la base, ¿no? Ya estaba puesta. Te tienes que fijar si has colocado bien los cubos, Eche. Y tu compañero también está para ayudarte. Lo que veo yo de aquí, lo puede ver tu capitán. Hamza, mirando desde el balcón no vas a ganar, ¿eh? Venga. Venga, Ollane, muy bien. Ya has alcanzado a Eche, venga. Y tu torre está recta, la de él. Parece la torre de Pisa. Y venga, Hamza, que vas en cabeza. Hamza, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo o qué? Te veo ahí parado. Este está puesto como el culo. Haciendo las cosas bien, Julián. Las cosas de Castillo. Que no te vuelva loco, ¿eh? Vale, vale, pero no es por una cuestión de miedo, ¿no? Hamza. Igual tienes vértigo, ¿o qué? Hamza. Hamza, mírame a mí. Estás jugando tú. Céntrate que estás haciéndolo de puta madre. ¿Guarda? Lo dejo aquí abajo. Un segundo, ¿eh? Toma. Y bájale. Solo preocúpate en ponerte con calma y el centro de gravedad en la mitad de los cubos. Bueno, Ollane, ya, hay que hacer algo. Ponemos una. ¿O qué? No está bien la primera. Me afuera. ¡Ah, Ollane, se te ha vuelto a caer! ¿Qué pasa ahí? Ya la tercera vez que se te cae la torre. Venga, 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 hay que espabilar. A piscar hacia abajo, Tavichu. Hacia abajo. Orche, orche. A piscar hacia abajo, hacia abajo, a piscar. Orche, vale. Vale. Siempre es mejor el tronco hacia adelante que hacia, hacia atrás, porque tu torre está girada hacia atrás. Como tu torre está girada hacia atrás, siempre, si tienes duda, haz el cuerpo un poquito hacia adelante. ¡Atrévate, por agua! Con calma, mucha calma, mucha calma, que lo estás haciendo súper bien, tío. ¡Estás bien, falta duro! ¡Echa al agua! Venga, Hansa, vas en cabeza, de sobra. ¿Cuántas mitas de la torre, a ver? No, vale. Vale. Eche,
Lo tuyo era la crónica de una caída anunciada. Ibas mal desde un principio. Tu capitán al lado, que está viendo todo y no te dice nada. Vete dentro ya. Está para ayudarte, por si no queda claro. Hostia, tú, la cuerda, me cago en la puta. ¿La ves? ¿Ya, la ves? No. Es que existe, me cago en el copón. Mejor si te vas porque pierdo la cuerda. Vale, el nudo ese lo prefieres, ¿no? ¿Te ha gustado ese nudo o no? Para sentarnos aquí. Pues, Hansa, lo estás haciendo de maravilla, ¿eh? Fuera. ¿Quieres probar? ¿Qué pasa? Miedo, Hamza. Puedes subir más, ¿eh? ¿Seguro? ¿Qué usted? Perdona, ¿puedes saltar? No. No, saltar no. No. Tiene que llegar. Hamza, de hecho, desde ahí llegas. Te tienes que subir arriba. Nada, nada. No es saltar, ¿eh? No, no, no. Mola, mola. ¿De la guay? ¿Tienes que subir arriba? Yo lo veo difícil, ¿eh? Pero... Venga, Ollane, esto no ha acabado, ¿eh? Venga. Tú y Eche vais a la par. Venga, va, Joaquín, ayúdale, eso es. Bueno, Eche, Eche, eso ya tiene otra pinta, ¿eh? No era el cubo de abajo la base, no. Tenías mal colocado tu cubo. Cosa diferente. Eso ya es otra cosa. ¡Hamza! Yo pensaba que eres un tío valiente. Si es subir un poco arriba, ya está. Mírame a mí. ¿Eh? ¡Hamza! ¡Que me mires a mí! Un paso y continúes la aventura. Ahí. Tendrás a todo Beasain, a todos tus colegas, a toda tu comunidad ahí pendiente diciendo: ¿pero qué hace este? ¿Qué es solo subir y conseguir el banderín? Ahora va a ser el conflicto. Hacia la orilla. Este pie tu izquierda hacia la orilla. Ahí. Con mucha calma. No pierdas ninguna pieza. Joaquín, no puedes permitirte perder a una jugadora más. A una miembro más. Estáis muy, muy escasas. Asegúralo, venga. Cari, Cari. Aquí. Chiquivas, chiquivas. ¿Ves? Por la mitad. Por la mitad. Bueno, Eche, esa torre ya no se parece a Pisa, ¿eh? Eso ya tiene más fundamento. No sueltas. Haz lo que puedas, salta. Equilibrio. Punto de gravedad en la mitad. Punto de gravedad en la mitad. Para dejarlo despacito. Despacito, con cariño. Que tú puedes. Tranquilidad. Pasión. Venga, Hamza. El tronco hacia adelante que no se te vaya. El tronco hacia adelante que no se te vaya. Lo más adelante posible. Te subes despacio. Coge ese puto banderín. Súper despacio, súper despacio, súper despacio. Coge ese banderín que lo tienes. Con calma, con calma. El tronco no va hacia atrás, todo el brazo. El tronco no va hacia atrás. Un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más atrás. El tronco no va hacia atrás. ¡Eche! ¡Hamza! ¡Continuáis en la aventura! ¡Soriona! ¡Ollane, te vuelves para casa! En una final ahí en extremis, los dos prácticamente al mismo tiempo lo habéis conseguido. ¡Soriona, bigote! ¡Hostia! ¡Venga, al agua! ¡Con la escalería, la hostia! ¡Mate! ¡Opa, Goyane! ¡Opa, gente! ¡Mira, sal, Neiva! ¡Lo quiero! ¡Hamza!
¡Está vivo! Ven aquí, pedazo de monstruito de 94 kilos. Eres un monstruito. Macho, está chuletando y tío, os quiero mogollón. Estaba cagadísimo, ¿eh? Pero estaba disimulando. Yo necesito que la gente no crea en mí, que no confíe en mí. Ese es el punch que me... Eso, si me dicen, tú puedes, no sé qué, pues igual me relajo. Pero no, a mí hay que decirme, oye, que no puedes para callar bocas. Eso me hace callar bocas. Cago en 10. Esto nos va a dar una fuerza... increíble. Y es que es porque tengo chavala, si no es... te quiero, tío. Gracias, tío, lo has hecho muy bien, tío. Tener que haber subido la última, tío, y tirarme como él, tío. He estado dudando, tío, si me hubiera subido arriba, tío, me hubiera cogido, tío. Pues la verdad que más jodido de lo que pensaba, ¿eh? Pero bueno, he intentado así a la que se podía y bueno, como se ha visto, no he podido seguir. Se ha caído y luego se me ha ocurrido nada, darle un par de pisotones a la base de abajo, que era lo que tenía que estar fallando sí o sí. Le he dado un par de pisotones para más o menos poner la recta en el lado que me ha parecido al que caía. Y cuando he visto que Hamza iba un cubo más, he dicho, ¡buah! Tengo que intentarlo y saltar o lo que sea, pero... Y nada, ya está, ¡lo tengo! Esta recha, ¿eh? Esta recha. ¿Pixua es de la mañana? ¿Qué es Pixua, hostia? ¿Pixua o qué? Tienen peso, ¿eh? Tienen peso de la hostia, ¿eh? ¡Oh, mi Dios! ¡Qué puta! El último momento que le he visto a Echeve estaba con, creo que, 3 cubos o 2. De repente cojo el banderín y Echeve también. Y... Yo creo que se ha puesto de pie en el último. Yo no lo he visto. Tu tronco estaba inestable. O sea, los cubos estaban un poco inestables hacia atrás. Pero muy bien, ¿eh? No ha habido ninguna prisa. Tic-tac, como un reloj. Fastidiado el asunto. Bueno. Una faena. Porque se va una de las fuertes del equipo y estamos 5 solo. Y los rojos están 10. Los amarillos están 10, creo también. Ya lo siento, Benetan. Ya no, si ya no es tu culpa, ¿sabes? Me está dando rabia que no encajase bien desde el principio, ¿sabes? Ya lo sé, tío. Pero estaba igual de estable, yo creo, ¿sabes? No sé. Sí. Sí. Vamos a subir la primera, tío. Yo qué sé. Bueno, y sí, nada, ya está hecho, ya está, tío. Ya está. Bueno, sí. He cometido un fallo, ¿eh? ¿Y tú? ¿La cuerda? Tranqui. Cuando me has dicho que has perdido la cuerda, yo te he transmitido una imagen, una sensación de que no pasa nada, la encontramos, pero en verdad me estaba cagando en ti. Ya, normal, pero es que... No sé por qué, se me ha ido, tío. Pasa nada. La podía haber cagado, Voy a colar la peluquería para que sepa la gente la calidad de peluquero que tienen. Que ha ganado un duelo, por lo menos. Tengo unas ganas de darle un abrazo a Eche. ¡Buah! Que le reviento. Le voy a pegar un abrazo y que le reviento, le parto por 2. No es que no confiaba en él. Obviamente confiaba en él porque quería que volviésemos los dos. Claro que confiaba en él. Lo único que confiaba más en mí mismo. ¿Cómo no? Entonces, bueno, había que ganar. Lo más importante es ganar. Siempre dice Julian, es ganar y ganar. Perder, no, nunca es bueno. Yo qué sé. Me da rabia irme tan pronto. Da mucha rabia, tío. Esto también va por todos los que no sabéis que estoy aquí y que me habéis dado fuerza sin saberlo. Y no lo sé, desde luego que a mí me va a faltar el equipo también. Ni siquiera me he despedido, les he dicho que luego volvía, ¿sabes? Ya que sé.
Es una jabata. Pues no sé, no hemos planteado bien el juego, no hemos... Igual no he sabido yo desde el principio colocar bien las cajas. Te he dicho que te bajes muchas veces de la torre para volver a ponerlo estable. Quería que estuviese estable, no quería que te cayeses desde arriba. Ya está. Si realmente hubiera sentido que no hubiera podido continuar y que iba a ser un lastre, hubiera ido antes a... Que lo has hecho de puta madre, ¿sabes? Eres el único que me podía ayudar así, ¿sabes? Bueno, las que quedan son unas jabatas también. Yo confío en ellas, creo que... Veo una conquista, una o dos conquistadoras dentro. Y espero que lleguen muy lejos. Aunque les separen, aunque no... Confío en ellas y confío en ti, que puedas... Que puedas guiarlas y ayudarlas. No puedo decir de una que sea... Que sea más o menos débil y... Era un equipazo. En realidad era un equipo, éramos muy buen equipo. Hemos hecho piña desde el primer día y... Vale, venga. ¿Listas? Ayudantes, acercaos ya. Bueno, pues, Hamza, Eche, continuáis en la aventura, Zorionak. Vaya duelo, vaya pelea, estábamos ahí pendientes de Hamza, que llevabas un rato ahí cerca. Haciendo las cosas Eche, bien. Eche, sí, pero Eche, como una ardilla. Lo he visto ahí cerca, y como ya sabes, esto normalmente puede ser que gane uno, o que pasen dos, o que pase uno, y he dicho, va, por si acaso tengo que cogerlo antes, y me he arriesgado a levantarme, y ha sido estirado la mano, me he quedado, pero literal... A esto, y ha sido con el vientito un poco que ha bajado la bandera, pum, la he pinzado y... ¡Buah! O sea, ha subido increíble. Hamza, ¿estabas acojonado? Sí. ¿No has subido en el momento en el que te hemos dicho, ay, que podías? Sí, después de construir todo eso he dicho, no voy a echar todo a lo asegurado, mejor, no vaya a ser que se caiga y... Y luego sí que no me lo perdono nunca. Pero bueno, cuando has subido hasta arriba, te hemos dicho que te podías girar tal. O sea, no sé si te has bloqueado o qué, has dicho ni de coña, por si las moscas, ¿no? Sí, por si levanto la cabeza y se me va el equilibrio. Por si te la pegabas. Por eso estaba mirando al frente, manteniendo el equilibrio y diciéndole a Hiachi a ver dónde está para cogerlo. Yoki Noyane, ¿qué tal estás? Rabia, pena, mucha pena. Pero bueno, una se gana, otra se pierde y ya está, no hay más. ¿Pero qué te pensabas? ¿Se te ha caído tres veces, Lur? ¿Tres, no, cuatro? Hemos bajado. O sea, me he caído una vez y hemos bajado dos o tres veces porque al parecer la de abajo no está bien puesta. No queríamos subir para caernos. Entonces, pues hemos querido asegurar, hemos bajado dos o tres veces. Pero bueno, lo que ha hecho Eche, igual lo teníamos que haber hecho desde el principio. La primera que hemos subido un poquito más, intentar subir arriba, igual hubiera llegado. Pero bueno, visto ahora después, se ve todo muy... En el momento, pues... Bueno, pues lo que está claro es que, Oyane, has perdido el duelo, aquí termina tu aventura, tú te quedarás con nosotros, porque ya no puedes volver a los campamentos. Entonces, equipo Yokaju, me imagino que querrás entregar ese collar, ¿no? Sí. Ya, se lo entregas a Lur si quieres. Y nada, pues eso, los cuatro volveréis al campamento rico. Bueno, eso va a ser un holgorio, me imagino. Y nos veremos en el siguiente juego de inmunidad. Y hay que espabilar. Cuando se entra en una dinámica negativa, uff, es peligroso. Y Seleta eso sabe un poquito, ¿vale? Venga, mochilas y al campamento. Nos vemos. ¡Qué asco! ¡Ya, pa'! ¡Hablante! ¡Venga, agur! ¡Agur! ¡Adiós, agur! ¡Sorionak! ¡Hamza! ¡Gracias! ¡Vosotros, Sorionak! ¡Venga, agur! Qué bueno, tío. Te has atrevido mucho, ¿eh? Sí. He visto que la ibas a coger ya y he dicho, guau, tengo que intentarlo por si acaso. Joaquín, arrancaste bien, el salvador del equipo, una importante victoria, pero uff, tú y cinco. Una faena. Además, una pieza clave, como he dicho antes. Yo no venía a vacilar en el duelo.
A mí me gusta ganar siempre en todo y yo no, además yendo contra los rojos, con el equipo que son, no venía a perder o a ver si librábamos el duelo, o sea, he venido a ganar y no ha sido así. Y lo que dice Ollán, unas veces se gana, otras se pierde, es una faena. Estamos 5, conmigo 6, el resto de equipos tienen el doble de gente, pues es una faena. Veíamos a Hamza, a Eche ir para arriba, a volver, Eche se ha caído no sé cuántas veces, tú también. Pero es que no avanzabais desde un punto, ¿no te has frustrado? Supongo que sí. Sí, me he frustrado de subir y bajar tantas veces, de intentar estabilizar el de abajo. Yo creía que habíamos subido una más y en esa igual hubiéramos hecho lo que ha hecho Eche y hubiéramos llegado. Y aunque sea la desesperada, cuando ves que los contrarios ya están arriba, arriba, es que tienes que hacer tipo ardilla, lo que ha hecho Eche al final. Se ha arriesgado y le ha salido bien. Sí, en el último momento tenía que ver. No sé, es que te estoy viendo ahora mismo, o sea, tú la garra, ¿dónde tienes? Sí, tengo garra, Julian. Estoy, ¿sí, dónde está? Es que... Sí, la he sacado y tengo rabia. Y aquí tengo... no, desde luego. Pues sí que ¿sí? La he sacado. ¿Esa es la garra que tú tienes? Pues mi concepto de garra es otro, claro. Bueno, no sé, yo desde mi punto de vista he dado todo lo que he podido. Tenía muchísimas ganas de seguir aquí y me da muchísima rabia porque subir y bajar 300 veces para estabilizar el de abajo, pues igual yo en mi cabeza hubiera preferido caerme e intentar subir, sí, pero yo qué sé. Si vas más pensando en perder que en ganar... Que no voy pensando en perder, Julian. Es que no te he visto con ímpetu. No voy pensando en perder. Evidentemente no tendría este bajón, ¿sabes? Si voy pensando en perder, no me quiero ir a casa. Llevamos un purgatorio, si quieres, ¿sabes? No me quiero ir a casa. No me quiero ir a casa. Y sabía que, pues, que había la posibilidad de irse a casa, tenía miedo porque son dos jabatos, son dos rojos y, pues bueno, vengo a darlo todo como lo di en el tronco ala y como lo hemos dado hasta ahora, no sé. Purgatorio... En el campamento verde ahora, ahí sí que va a haber un purgatorio, cuando vean que no vuelves. Así que, Joaquín, al purgatorio y a sacar esa madera de líder y de capitán, porque ahora es cuando tienes que demostrar. El equipo te necesita ahora más que nunca. Así venga. Que estáis bastante debilitadas. Cógete la mochila, anima al equipo y a darlo todo, ¿vale? Venga. ¿Algún mensaje quieres, Ollane, para el resto de las chicas? Sí, ya le he dejado... Me he dejado un mensaje que no se vengan abajo, que creo que va a ser un golpe duro y que lo den todo, que saquen la fuerza que, de donde no quede y que a tope, JK, hasta que puedan. A tope. Venga, Osondo. Y esa muñeca creo que mucha suerte nos ha traído, así que... La muñeca se va a pagar. Venga, va. A vos, Joaquín. Nos vemos en el siguiente juego de inmunidad. Nos hemos perdido. Se va a casa, uno con gustarte menos. Estamos 5 ahora en el equipo, tengo un gustante más yo como capitán. Pero bueno, es que también yo intento hacer lo mejor posible. Se ha ido una pieza clave del equipo. Realmente cuando llegue va a ser un bajón, la verdad, para las chicas, para mí, pero es lo que hay. Hay que pensar en el juego que tenemos hoy por la tarde, el juego de inmunidad, y en afrontarlo con la cabeza alta y... ir a ganar, no hay más secretos que eso. Bueno, Yane, pues te vas a casa derrotada. ¿Tienes algún mensaje para mandarle a alguien? Sí, a mi familia, a mi hermano y a mis aitas, que me han apoyado mucho. ¿Has conocido aquí tu límite? Creo que he vivido lo que venía a vivir, ¿no? Los límites, el sufrimiento. Creo que, pues eso, ¿no? El llegar a no poder más, a caerme, que es algo, para mí fue un poco ridículo, ¿no? Pero creo que era el reflejo de lo que he dado, que lo he dado todo y que es verdad que no nos damos cuenta, desde casa se ve muy bien, ¿no? Muchos días sin comer, sin dormir sobre todo, yo creo que más que la comida igual es el sueño, ¿no? El descanso es primordial y en estos campamentos pues evidentemente es casi imposible descansar. Bienvenida al Conquist, que exacto, siempre lo decimos exacto, y la gente se imagina que sabe a lo que viene, que os lo dije el primer día, no sé. Sabéis a lo que venís aquí realmente. Desde luego, pero a pesar de todo el dolor y todo el sufrimiento, creo que es una experiencia única, increíble y que animo a todo el mundo que venga y que lo pruebe porque bueno, creo que será para toda la vida, ¿no? Se aprenden cositas. Sí. Bueno, Yane, pues gracias por todo lo que has aportado tanto al equipo Atabey como a la aventura. Sí. Coges tus mochilas y a casa, ¿vale? Y es que... ¿Y vas a Gasteiz? A Quejana, vaya. ¿A Quejana? Bueno, pues vete a Quejana y no te quejes. Venga, Hortik. ¿Dónde están, vale? Ahí vaya, Agur. ¡Agur, Ollane!
traigan de vuelta. ¡No se mueve! ¡Último aviso! Cuidado. Vives torcido ahí en el puto agua. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Nada, lo que me estáis haciendo, porque somos una piña y es lo que estamos hablando. Digo, igual me estoy viendo yo más nominada que las demás, ¿no? Oyane. ¡Okin, Oyane! ¿Qué os pasa? Perder, no me quiero ir a casa. Llevamos un purgatorio, si quieres, ¿sabes? No me quiero ir a casa. No me quiero ir a casa. ¡Aguro, Yane! Tú quieres que te vayas a ir. Dale. No vienen muy contentos, ¿eh? ¡TH! Frankie, se agarraba Frankie, se viene. Sí, pero se vendrían a un rico charía, ¿no? Esperemos que vengan, tío. ¡Yo cajo! ¡A buen Dios! ¡Seleta! ¡TH! Estamos ya. Bueno, mira, pues igual ya llevan, ¿qué? ¿Tres horas fuera? No sé, pero no sé. Eso me hace pensar mal, el control que ha sido súper peleado y que se ha luchado hasta el final. Eso es. Y que súper bien. ¡Eh! Ay, a ver. Ve a Joaquín, pero... Vamos, ya, bueno, pero si sí solo le habrán dicho que me esconda. Está, por favor, que está escondida, está escondida. Yo creo que sí, tío, yo creo que sí. Buah, chaval, tengo ansiedad. Yo creo que sí. Se acercan aquí, eso es bueno. Sí, claro, ¿dónde se van a acercar? Pues allí, a la esquina. No, estamos aquí. ¡Oyane! No puedo respirar. ¡Oyane, va! ¡Joaquín, Esan! Asómate, Oyane, tía. Vale, yo he visto otra persona. Yo creo que está hablando con alguien abajo. ¿Sí? No. Ay, no sé, creo no que... No era él.